Señor, te alabaré. Pues tu aliento es mi vida. Sigo aquel que es fiel. Lo miro las circunstancias, solo miro.
pero su amor, su grande amor, no me guío por vista. A él yo voy, no miro las circunstancias, solo miro su amor, no me guío por vista. Aunque la higuera no florezca, hoy no haya fruto en la vid, y aunque ya no tenga para nada más, y aunque la tierra tiembla, puedo confiar. No miro las circunstancias, solo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Circunstancias, solo miro su amor, no me guío por vista. A él yo voy. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor en esta mañana, hermanos? Amén. Aleluya. Vamos en oración esta mañana, hermanos. Amado buen Padre Celestial, le damos gracias una vez más en esta mañana, Señor, porque usted nos da otra vida más, Padre, en cada uno de nosotros. Señor, también le damos gracias por estar aquí con nuestros hermanos, Señor, y también los hermanos que están mirando a través del internet, Padre. Señor, nomás pido una grande bendición para mis hermanos, Señor, que están aquí y también que los están mirando, Padre. Señor, que hoy sea su voluntad en cada cosa, Padre. Señor, nuestra alabanza que usted lo recibe, Señor. Señor, lo amamos en esta mañana, Padre. Señor, encomendamos nuestro pastor una vez más en sus manos. Señor, bendígalo, Señor, y muévelo en la cena, Señor, y que entre usted, Padre. Usted merece toda la honra y la gloria, Padre. Señor, en esta mañana pedimos oración una vez más por nuestro hermano Daniel Ciño, Padre. Señor, usted sabe la condición que tiene nuestro hermano, Padre. Señor, nomás pido que usted lleve su Espíritu Santo donde está, Señor, y haga su voluntad, Padre. Y en todo esto, Señor, usted merece toda la honra y la gloria, Padre. Una vez más, Señor, le amamos en esta mañana. Comendamos este servicio en sus manos, Señor, pidiéndole todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Amén. Glory, glory, oh hallelujah, since I laid my burdens down. Well, glory, glory, oh hallelujah, since I laid my burdens down. Oh, I'm feeling better. I'm climbing higher, I'm climbing higher, oh, so much higher, oh, since I laid all my burdens down.
climbing higher. Oh, so much higher since I laid my birth. Oh, glory, glory, oh, glory, glory. Oh, hallelujah, since I laid, oh, my burdens down. Oh, yes, oh, glory, glory. Oh, hallelujah, since I laid. I'm feeling better, Lord, I'm feeling better. So much better since I laid my burdens down. Well, I'm feeling better. Oh, so much better since I laid. We're singing glory, oh, glory, glory. Oh, hallelujah. Burn it down. Oh, glory, glory. Oh, hallelujah. Since I laid, I'm climbing higher. I'm climbing higher. Oh, so much higher. Oh, since I laid my burden down. So much higher since I laid my burden down. Amen. Amen. Oremos. Let us pray. Oh, amantísimo Padre Celestial. Oh, gracious Heavenly Father. Señor, estamos contentos porque usted está aquí, Señor. Lord, we are happy because you are here. Primeramente, queremos decirle que le amamos, Padre. First of all, y queremos Lord, we darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, Señor. We want to thank you, Lord, and for all these things. Señor, y ahora vamos a levantar estos diezmos y estas ofrendas. Now, Lord, we are picking up these tithes and offering. Señor, deseando que usted los bendiga a cada uno de mis hermanos que han puesto en su corazón dar, Señor. Lord, I ask that you bless my brother who has given, Lord, this morning. Que usted los siga bendiciendo en sus trabajos, Padre. May you be keep blessing them in their jobs, Lord. Señor, y que aquellos que no tengan uno, Señor, que usted les dé uno, pero un buen trabajo, Señor. Lord, and those that don't have a job, Lord, may you grant them a wonderful job. Ponemos esto en tus manos, pidiéndolo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We put this in your hands once again, asking this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Home on high when the rain is all gathering in. Oh, how we'll raise the heavenly anthem in that city in the sky when the rain is all gathering in. Oh, when the rain is all gathering in. Last snow and free from all sin. Well, I will shout and I will sing when the redeemed. Oh, there will be a great procession over on the streets of gold when the redeemed. Oh, what music, oh, what music, oh, what singing over the city will be rolled when the redeemed
are gathering in. Oh, in the redeemed. We'll sing redemption stories with their voices clear and strong. When the redeemed are gathering in, oh, then the angels all will listen, for they cannot join that song. When the redeemed are gathering in, Señor, hermanos. Amen. Merece toda la honra y la gloria en esta mañana. Amen. Vamos a cantar un canto más, hermanos, y así va a pasar nuestro pastor en esta mañana. Amen. Que Dios lo bendiga. Once my soul was astray from the heavenly way and was wretched. Reach.
near in despair, and I was nearing in despair. Oh, when he came to me there, and he showed me that I could be free. Oh, when he came. Oh, hallelujah. Sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. God bless you this morning, brothers. Estoy contento de mirarlos en la casa del Señor. Amen. I'm happy to see you in the house of the Lord. Aunque hemos estado transmitiendo por internet los servicios últimamente. Even though lately we have been transmitting the services through online. También fue anunciado que localmente el pueblo puede venir a los servicios si lo desean. It was also announced that if you were here locally, you are more than welcome to attend the services. Entonces, claro que sí, ¿verdad? Hemos dicho que sí, sí pueden hacerlo. So we have said that you're welcome to attend the services. Algunos de los hermanos en Chicago también han preguntado la misma cosa. Some of the brothers in Chicago have asked the same thing. Porque ahorita no estamos teniendo los servicios transmitidos desde Chicago. Because right now we're not transmitting services from Chicago. Pero algunos desean aún venir a Aurora y estar en persona en los servicios. But some desire to come to Aurora and be in person. Entonces, claro que sí, todos son bienvenidos, hermanos. So of course you're all very welcome to attend. Sabemos que tenemos restricciones por parte de las autoridades del estado. We know there might be restrictions through the state. Pero no son restricciones completas. But they're not complete restrictions. ¿Verdad? Yo pienso que nosotros entendemos eso. And I believe that we understand that. Pero al final de cuentas también la mayoría de nosotros ya pasamos por esto, ¿verdad? Que están ellos tratando de prevenir. But at the end of everything, I believe we've all gone through what they're trying to prevent. Entonces no estamos exponiendo a nadie al peligro. So we're not exposing anyone to any danger. Entonces, yo espero que eso pueda ser entendible. So I trust that you're able to understand that. Y en Chicago también, pues yo quería hacer los servicios también ya en persona. And in Chicago, I also wanted to carry out services in person. Pero entiendo que algunos de los hermanos en Chicago están un poquito más temerosos de reunirse en persona. But I understand that some of the brothers in Chicago are a little more fearful of attending in person. Pero también ya la mayoría ya pasó también por estas infecciones. Right. But the majority have also gone through these infections. Vamos a tratar de dejar algunos cultos más que pasen. So we'll allow a few more services to go by. Para que todos se sientan un poquito más confortables. Amen. Until they feel more comfortable. Amen. Amen. Nosotros entendemos que no somos una iglesia denominacional. We understand that we're not a denominational church. Donde muchos visitantes que ni conocemos vienen a las iglesias. Where you have a lot of visitors and nobody even knows who they are when they show up. Y ahí es donde está el peligro. And that's where the danger lies. Porque viene gente que usted no conoce y no sabe en qué condiciones vienen. Right. Because people just show up and you don't know what their condition is. Pero nuestro tipo de iglesia es una familia que todo el mundo ya sabemos cómo andamos todos. But our type of church is just a family that we all know how we are. Entonces, no debería haber estos temores en nuestros medios. So these fears should not be amongst us.
Entonces, esperamos que también estemos reanudando los servicios en vivo, no solamente en Aurora, pero allá en Chicago. So we're trusting that in the future we'll be having services not only in Aurora, but also in Chicago. Amen. Amen. Bien, hermanos, vamos a leer una escritura. Let us read a scripture, brothers. Y luego estaremos orando. And then we'll be praying. Y también deseamos continuar sosteniendo al hermano Daniel, ¿verdad? Porque ha estado delicado. But we also want to remember and sustain Brother Daniel because he has delicate health. El hermano Daniel Avila Sr. Brother Daniel Avila Sr. Sabemos que tiene meses combatiendo, ¿verdad? El cáncer. We know that for months he's been battling cancer. Y eso lo pone en una posición débil. And that puts him in a very weak position. Y parece que estuvo teniendo un poco de problemas respiratorios hoy en la madrugada. And it seems that he was having respiratory problems this morning. Pero sigamos orando. But let us continue praying. Amen. Sigamos creyendo. And continue yes. believing. Y mirando lo que Dios prometió hacer por su pueblo. And seeing what God promised to do for his people. No tenemos que enfocarnos tanto en las circunstancias. We don't have to focus so much on the circumstances. No queremos hacer eso porque cuando usted mira las circunstancias, usted se va a estar asustando. We don't want to do that because when you look at them, you'll be scared. Ver las circunstancias asustan, hermanos. You see, circumstances scare you. Pero las promesas de Dios le dan fe. But the promises of God give you faith. Por eso tuvimos a un profeta que nos dijo, enfóquese en las promesas de Dios. That's why we had a prophet of God who said, focus on the promises of God. No ponga su atención en las circunstancias. Don't look at the circumstances. Amen. Amen. Entonces, vamos a la escritura. Let us go to the scripture. Voy a leer una escritura en el libro de Revelación o en el libro de Apocalipsis. I'll be reading a scripture in the book of Revelation. Capítulo 2 y verso 7. Chapter 2 and verse 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Amen. Vamos a orar. Amen. Let us pray. Amado Padre Celestial. Loving Heavenly Father. En esta mañana agradecemos este privilegio. This morning we thank you for this privilege. De poder venir y asistir a un culto religioso. To be able to attend a religious service. Señor, porque nos gusta venir y adorar a Dios. Amen. Because we like to come and worship God. Nos gusta venir y honrar al Señor Jesucristo. We like to come and honor the Lord Jesus Christ. Y por eso hacemos este esfuerzo también de estar aquí. And that's why we make the effort to be here. Pero sabemos de que no todo el pueblo ha podido reunirse. But we know that not all the people have been able to get together. Aunque la mayoría desea reunirse. Even though the majority wants to come together. Pero aún ahí donde ellos estén, mirando por internet. But even where they're at, watching through internet. Yo ruego, Señor, que usted les bendiga en una manera especial en esta mañana. I ask that you'll bless them in a special way this morning. Y luego al mismo tiempo que hemos presentado peticiones por diferentes necesidades. At the same time that we presented petitions for different needs. Estamos confiando que usted escucha cada necesidad. We're trusting that you hear every need. Cada una de esas necesidades que se han escrito, Señor, en el grupo. All those petitions that were written down in the group. Usted no ignora ni una de ellas. You do not ignore any of them. Entonces nosotros estamos pidiendo, Señor, por que cada necesidad tenga un cumplimiento positivo. So we're asking that every need have a very good fulfillment. Que cada uno que ha estado enfermo se recobre totalmente. That every sick person may recover. Y que también las diferentes necesidades que existen de diferentes maneras. And the different needs that may exist. Que puedan ser suplidas. May they be supplied. En esta mañana, Señor, no sabemos, no tenemos un informe de cómo sigue nuestro hermano Daniel. This morning we don't know how our brother Daniel is doing. Pero lo estamos sosteniendo delante de su trono de gracia. But we sustain him before your throne of grace. Sabiendo que él está necesitado. Knowing that he's needy. Y hay un Dios que es siempre presente. And there's a God that's always present. Que siempre está presente en tiempos de necesidad. Is always present in time of need.
Y le damos gracias por ello y encomendamos su caso entonces en sus manos. We thank you for this and commit him into your hands. Para que usted sea su ayuda pronta. So that you be his present help. Señor, eso es lo que estamos confiando en esta mañana. That's what we're trusting in this morning, Lord. Nosotros pudiéramos llegar allí a donde está nuestro hermano. We could go where our brother is at. Pero usted es una ayuda pronta, usted llega más rápido a él. But you are a present help and be there soon. Pero una cosa sí podemos hacer. But one thing we can do. Podemos orar los unos por los otros. We can pray one for another. Sabiendo que usted nos ha dado esta herramienta. Knowing that you have given us this tool. Para hallar respuesta delante de Dios. To find answers before God. Entonces agradecemos, Señor, lo que usted ha estado haciendo a favor de nuestro hermano. So we thank you for what you've been doing on behalf of our brother. Y todavía seguimos confiando en una completa y total liberación. And we continue trusting in a complete deliverance. A usted le damos la honra y la gloria en esta mañana. We give you honor and glory this morning. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? You may be seated. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, when we read the book of Revelation, sabemos de que una parte de este libro, we know that a portion of this book, está dedicada para enviar mensajes a las iglesias, o lo que nosotros llamamos a la iglesia gentil. Is to send letters to what we call a church or Gentile church. Es una iglesia. It is a church. Pero la Biblia le llama como que son siete iglesias. The Bible calls the seven churches. Y así es como dice, ¿verdad? Que Dios envió un mensaje a las siete iglesias. And that's how it says that God sent a message to the seven churches. Pero entonces es porque son siete diferentes tiempos. But that's because it's seven different times. Y diferentes lugares. And different places. En que Dios estuvo trabajando con la iglesia. In which God was working with the church. Porque todos estos diferentes, esos siete grupos diferentes. Because these seven different groups. Forman parte de un solo cuerpo en realidad. Amen. Form part of one body. Pero se habla de cada iglesia como en una manera individual. But each church is spoken of as individual. Porque Dios lidió con cada iglesia en particular, con un mensaje en particular. Because God dealt with every church in particular with a particular message for them. Porque Dios siempre da el alimento que se necesita en su tiempo. Because God always gives the food that is needed at its due time. Amen. Amen. Entonces en los días de San Pablo, Dios dio un mensaje a la iglesia a través de San Pablo. So in the days of St. Paul, God delivered a message through St. Paul. De acuerdo a las necesidades que ellos tuvieron en ese tiempo. According to the needs that they had at that time. Y también en la última edad de la iglesia. And also in the last church age. Dios también nos da a nosotros el alimento espiritual debido de acuerdo a nuestras necesidades del día. God gives us a spiritual food according to the needs of our day. Amen. Amen. Pero entonces lo que sí notamos en el libro de Apocalipsis. But what we do notice in the book of Revelation. Es que cada vez que Dios enviaba el mensaje para la iglesia, is that every time God sent the message to the church, terminaba su mensaje diciendo así. His message ended by saying this. El que tiene oído, he that hath an ear, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Let him hear what the Spirit saith unto the churches. Amen. Amen. Eso quiero que ustedes piensen en esta mañana. That's what I want you to think about this morning. El que tiene oído, he that hath an ear, oiga lo que el Espíritu. Let him hear what the Spirit. Porque en realidad no es el hombre, sino el Espíritu el que está enviando este mensaje a la iglesia. Because it's not the man, but the Spirit that is sending the message to the church. Pero Dios, que es Espíritu, but God, who is Spirit, habla a través de sus siervos. Speaks through his servants. ¿Verdad que sí? Correct. Porque Dios es espíritu. Because God is spirit. Si Dios nos habla como espíritu solamente. If God only spoke to us as a spirit. Nosotros estaríamos mirando para todos lados y pensando quién habla. We would be looking all around saying, well, who's talking to me? Pero Dios que trata con el ser humano. But God who deals with the human being. Entonces Dios designa a seres humanos por los cuales él hablará a su pueblo. God assigned certain human beings to speak to his people through. Entonces, en el último día en que Dios ha estado hablando a la iglesia final, lo que llamamos la iglesia de la Odisea.
So as he's been speaking to the what we would call the last churches, Laodicea. Él también utilizó a un mensajero para hablarnos en nuestra generación. He also used a messenger to speak to us in our generation. Ahora yo pienso, yo sé que muchos pensamos, pero Dios usa mucho, a miles de hombres para hablar y predicar. But many of us think, well, God uses many men and he speaks through all of them. Es verdad. That is true. Pero eso es la forma más pequeña. Yes. But that's the smallest way. La manera importante. But the important or principal way. Es de que Dios a cada generación usa un solo hombre. Is that God only uses one man. Para traer el mensaje a esa generación. To bring the message to that generation. Y ya después de que este hombre es retirado de la tierra. And after this man is taken away from the earth. Entonces sí, muchos hombres salen también para pregonar el mismo mensaje que Dios envió por un solo hombre. Amen. Then many men go out bringing the message that was brought by one man. Entonces lógicamente que ese hombre que Dios usa como un mensajero. So that man that God used as a messenger. Él viene siendo la voz de Dios para ese día. He is the voice of God for that day. ¿Se fija, hermanos? You see, brothers? Nosotros vemos a un hombre. You see a man. Pero el que es espiritual. But the one that is spiritual. Oye la voz del Espíritu. Heareth the voice of the Spirit. Por medio de ese mensajero enviado por Dios. Through that messenger sent by God. Entonces nosotros no estamos supuestos a oír a la voz de la iglesia. So you're not supposed to hear the voice of the church. ¿Verdad? La gente le gusta oír mucho la voz de la iglesia. People like to hear the voice of the church a lot. Les gusta mucho hablar de su iglesia. They like to talk about their church a lot. Nosotros somos esto, nosotros somos aquello. We are this and we are that. Somos católicos, somos protestantes. We're Catholic or Protestant. Tenemos un líder, tenemos un pastor. Les gusta mucho hablar de su iglesia. We have a leader or a pastor. They like to talk about their church a lot. Pero Dios nos ha revelado que escuchemos al Espíritu. Amen. But God has told us, listen to the Spirit. Y el Espíritu ha hablado en este último día por medio de un solo Dios, un solo hombre que es un mensajero a esta generación. And that Spirit has spoken through one man that was sent to this generation. Pero entonces, ¿es sobresaliente como lo dice en la Biblia? But it's outstanding how the Bible says it. Que nos dice que el que tenga oído o el que tiene oído. That tells us that he that hath an ear. Dice que oiga. Let him hear. Lo que el Espíritu dice. What the Spirit saith. A las iglesias. Unto the churches. No a las iglesias que hay aquí en Chicago. A las edades de la iglesia, que fueron 7 periodos solamente para la iglesia gentil. Not to the churches that are here around us locally, but specifically to the 7 church ages that came in different ages. Ahora, entonces, cuando habla que tenga oído. When he speaks about having an ear, or Dios, hath an ear. O Dios está diciendo que el que tiene oído. He says he that hath an ear. No está diciendo el que tenga orejas. He's not saying that they have ears. ¿Verdad? Porque estas son las orejas. Because these are the ears. Pero todos podemos tener orejas y no oír. Because we can all have ears and don't hear. ¿Sabía usted que hay gente que tiene orejas y están sordos? Did you know there's people with ears and they're deaf? En lo natural. In the natural. Y usted dice, pobre gente, esa es un sordo y no tiene orejas. No, si tienen orejas. And you say, oh, poor people, they don't have an ear. They do have ears. O sea, tienen orejas, pero no oyen como quiera. They have ears but cannot hear. Pero entonces en lo espiritual existe la misma condición. But in the spiritual, the same condition exists. Porque en la Biblia dice el profeta así. Because in the Bible, the prophet says dice, like this. Tienen orejas. They have an ear. Y no oyen. And they don't hear. Jesús mismo citó a Isaías. Jesus himself quoted Isaiah. ¿Verdad? Que dice que la gente oye, pero en realidad no está entendiendo. That the people are hearing, but they're not understanding. ¿Por qué? Porque dice que son pesados de oído. Why? Because they have a heavy ear. They're deaf. Entonces viene siendo una condición espiritual en realidad. So it's really a spiritual condition. Donde usted puede oír lo que se está hablando. Where you hear what they're talking about. Tiene buena oreja. You have a good ear. Pero en realidad no está escuchando. But you're really not listening. Lo que el Espíritu está hablando. To what the Spirit says. ¿Se fija que no es que escuche usted lo que el hombre está hablando? You see, it's not hearing what the man says. Dice que escuche lo que el Espíritu habla. But here is what the Spirit says. El hombre va a hablar. Man will speak. Ungido por Dios. Anointed of God. Pero no todo el tiempo el hombre, ¿verdad? Está hablando por el Espíritu. But the man is not always speaking under the Spirit. Dios deja que el hombre hable como hombre mucho también. God allows the man to talk as a man a lot of times. Pero hay momentos en que Dios usa al hombre y habla. But there are times where God uses this man and speaks through him. Y allí him. Es donde uno tiene que ser espiritual para oír cuando fue Dios o el Espíritu el que habló por el hombre.
And that's where you have to be spiritual to know that it was God or the Spirit speaking through that man. ¿Verdad? Por ejemplo, el día de hoy nosotros sabemos que Dios envió como mensajero para la edad final al hermano William Branham. We know that for this final age, God sent William Branham as a final messenger. Entonces nosotros entendemos que él es la boca de Dios para nuestro día. So we know that he's the mouthpiece of God for this last day. ¿Verdad que sí, hermanos? Correct. Entonces nosotros sabemos y entendemos so we know and understand que él es la voz de Dios that he is the voice of God para nuestro día. For our day. Pero nosotros tenemos que ser gente sensata. But we have to be a wise person. Y entender que el Espíritu no estaba hablando cada minuto de su vida a través de su siervo. And understand that the Spirit wasn't speaking every minute of the day through his servant. Porque cuando usted piensa que todo lo que hablaba era Dios hablando, because when you come to think that everything he said was God speaking to us, usted está haciendo ese hombre un Dios. You're turning that man into a God. Dios con nosotros, Dios hablándonos día y noche, hermanos. God with us, God talking to us day and night, brother. Todo lo que este hombre habla es así, dice el Señor. Everything this man says is God, thus saith the Lord. No nos hace nada diferente a los católicos. It doesn't make us any different from the Catholics. ¿Verdad que pensamos que el Papa es la voz de Dios? Who think that the Pope is the voice of God. Para el mundo. For the world. Pero es una locura. It's a crazy thing. Son solamente idolatrías. It's just idolatry. Que el hombre forma. That a man forms. Cuando hace a un hombre un omnipotente. When they turn a man into someone omnipotent. Alguien que no falla. Someone that doesn't fail. Alguien que sus palabras son infalibles. Someone whose words are infallible. Hermano, eso es idolatría nada más. Brothers, that's just idolatry. Nosotros hemos tenido un profeta de Dios en nuestro día. We had a prophet of God in our day. Pero él mismo dijo, mi palabra es falible. But he himself said that his word is fallible. Pero la palabra de Dios es infalible. But the word of God is infallible. Entonces lo que nos está diciendo, so what he's telling us, cuando él habla a través de mí, when he speaks through me, eso es así, dice el Señor. That is thus saith the Lord. Eso es infalible. That is infallible. Pero no todo el tiempo Dios está hablando a través de mí, por eso soy falible como hombre. But God doesn't speak to me every day. Through me every day, so I am fallible. Entonces, la mejor manera que nosotros podemos, o la mejor actitud que debemos de tomar en nuestro día. So the best attitude that we can take in our day. Cuando escuchamos el mensaje de la hora. When we hear the message of the cuando hour. Cuando escuchamos al profeta de Dios predicar sus mensajes. When we hear the prophet of God preaching his message. Tenemos que tener sabiduría para saber cuando el Espíritu habla. We have to have wisdom to know when the Spirit speaks. ¿Verdad? Y no llegar a ser idólatra, decir desde el principio hasta el fin era Dios hablándonos. And not become idolaters and say from beginning to end it was God speaking. Cada to palabra us. Es palabra de Dios. Every word is the word of God. Nosotros ya pasamos más allá de esa idolatría, ¿verdad que sí, hermanos? We have gone beyond that idolatry, correct? Gracias a Dios porque esa idolatría no creen que va a disminuir, va a seguir aumentando. Thanks be to God because that idolatry is not going to diminish, pero, but will increase. Eso no es nada nuevo para nuestro día. Esa idolatría ha existido por siglos. And that's nothing new for our day. That idolatry has existed for centuries. ¿Verdad? Siempre a los profetas de Dios los hacen ídolos también. Always the prophets of God, they turn into idols. Por eso los tornan en santos. That's why they become saints. Y hacen estatuas a ellos y los veneran en la iglesia católica. And they build statues to them and they're venerated there in the church. ¿Pero a poco cree que nomás los católicos hacen eso? But do you think it's just a Catholic doing that? ¿Verdad? Nosotros tuvimos a un mensajero hace 500 años. We had a messenger 500 years ago. ¿Verdad? A un alemán llamado, ¿verdad? Martín Lutero. A German by the name of Martin Luther. Y el profeta nos dijo lo que él, lo tremendo de su ministerio fue cómo se mantuvo a flote de toda la idolatría que le siguió. He said the most tremendous thing about his ministry is that he was able to keep his head above the idolatry. ¿Quiere decir que la mayoría de la gente que siguió el mensaje de Lutero? It means that the majority of the people who followed Luther's message. Lo tenían a él como Dios. They had him as if he was God. Todo lo que habla Lutero es palabra de Dios. Everything Luther spoke is the word of God. Y el mismo profeta de nuestro Dios nos dijo eso. Dijo, fíjense Lutero, todo el fanatismo que le siguió. And the prophet tells, look at Luther, all the fanaticism that followed him. Dijo, y eso, dijo, ninguno estamos exentos de eso. And he said, none of us are exempt from that. Mira el fanatismo que también le sigue a nuestro mensajero el día de hoy. Look at the fanaticism that follows our messenger today. Y los fanáticos no son los de allá del mundo, hermanos, son los mismos que siguen el mensaje. And the fanatics are not out there in the world, but those inside of the message. Por eso nosotros debemos de tener bien claro eso, que nosotros no debemos de caer en semejante idolatría. That's why that should be very clear to us, that we should not end up in that idolatry. Porque en todas las edades, because in every age, la mayoría de los seguidores de los mensajeros caen en esa idolatría también. The majority
majority of the followers of the messenger end up in that idolatry. Pero gracias a Dios hay una porción de ese grupo que sigue a los mensajeros. But thanks be to God, there's a minority that follow the group. Que sí llegan a tener oído para entender cuando es Dios y cuando no es Dios. That has an ear to know when it is or it isn't God. Y así no hacemos verdad a nadie ningún ídolo. And we don't turn anybody into an idol. ¿Verdad que no, hermanos? Correct, brothers. Entonces esto es muy importante, que, ¿verdad? Que entendamos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. So it's very important that he that hath an ear hear what the Spirit saith. Anoche, ¿verdad? Estaba yo meditando un poquito en algo de esto. Last night I was meditating a little bit upon this. Porque estábamos platicando y esto era, ¿verdad? En casa. Because we were talking and this was at home. Y luego usted sabe cómo a veces nos ponemos a platicar y hay preguntas que surgen acerca del mensaje. And you know how you're talking and all of a sudden questions arise up concerning the message. Acerca de las cosas que Dios está haciendo con nosotros, así por el estilo. About things that God is doing with the people and with us. Y por ejemplo, ¿verdad? Surge una pregunta. And a question arose. Y esa pregunta entonces, pues yo se las empiezo a contestar. And so that question I start to answer. Y lo que, ¿verdad? Posiblemente para bien de todos, porque esto no es un secreto ni nada, ¿verdad? Debe ser algo que la iglesia pueda entender. And for the good of everybody, this is not something secret. It's something good that the church should understand. Porque a través de los años, because throughout the years, hay preguntas. There are questions. ¿Verdad? Y a veces, y lo oigo yo a través de los años, oye hermano, ¿y qué irá a hacer esto? ¿Y qué irá a hacer de aquello? And I hear throughout the years, what about this or that? Y luego, si ustedes piensan que yo no les he explicado alguna cosa, and if you think that I haven't explained something entonces, to you, entonces ustedes se preguntan entre ustedes mismos, oye, ¿y qué, cómo será esto? ¿Y cómo será el otro? And you start asking one another, how is this and how is that? Y ya cuando menos acordamos, hay como 5 o 6 versiones de la misma pregunta, ¿verdad, hermanos? And when you finally remember, there's 5 or 6 versions of that answer. Y entonces anoche yo les decía, ¿verdad, a los hermanos? Le dije, es que hay un problemilla. And I was telling the brothers yesterday, there's a problem. Es que la gente a veces no está escuchando lo que oye. That the people are not listening to what they hear. Por eso todavía tienen preguntas. That's why they still have questions. Pero en realidad es una pregunta vieja y hace mucho tiempo que yo he dado contestación a esas preguntas. It's a very old question and I've answered it years ago. El problema es de que yo entiendo que no todo el mundo está prestando atención. But the thing is, I know that people are not paying attention. Entonces vuelven a preguntar lo mismo y puedo volver a repetirles otra vez lo mismo y se me hace que a lo mejor no escuchan otra vez. They ask and I answer again and it seems that they're not hearing. Pero entonces dije, no, pero sería bueno verdaderamente sí hablar de ello un poquito. But it would be good to talk about it a little. Porque a lo mejor es el tiempo en que ahora sí se les va a afinar el oído, ¿verdad? It might be the time when their ear will be fine-tuned. Y es que todo esto viene por todo lo que está aconteciendo en nuestro día. And it's because of everything that's taking place in our day. Yo pienso que Dios está permitiendo todo lo que acontece para, yo creo que para afinar nuestro oído, ¿verdad? And I think everything that is happening, God is allowing so we can fine-tune our ear. Y la cosa es de que estamos mirando que esta pandemia ha cambiado el curso de las cosas. And we see that this pandemic has changed the course of things. ¿Verdad que sí? Correct. Muchas cosas, ¿verdad?, están cambiando. Many things are changing. Y luego muchas preguntas empiezan a surgir. And then many questions arise. Y luego, ¿verdad?, el pastor también de repente se enferma de COVID. And the pastor all of a sudden gets sick with COVID. Y la gente empieza a decir, ¿pero cómo? ¿Pero el hermano Gaby? And people start to ask, how is that possible, brother Gaby? Piensan que el hermano Gaby es, ¿verdad?, intocable. They think brother Gaby is untouchable. No, hermanos, ¿verdad? Todos estamos sujetos y expuestos a cualquier cosa. No, we're all subject and exposed to all things. No quiere decir que porque nosotros tenemos una fe tremenda que nada nos va a tocar. Doesn't mean that because we have a tremendous faith, nothing's going to touch us. No, es más, Dios a veces lo permite para darnos una sacudida para ver qué hacemos. Sometimes God allows it to shake us up. Porque a veces estamos tan confiados. Because sometimes we have so much confidence. Que pensamos que nada nos va a tocar. That we think nothing will touch us. ¿Verdad? Y por allí, allá en México, hay alguien que dijo, no, pues al hermano Gaby le pegó. Entonces, pues, a nosotros, entonces, ¿qué nos va a pasar? So I heard somebody in Mexico say, if it struck Brother Gaby, what about us? Oye, ¿verdad? O sea, yo no entiendo, ¿verdad?, cómo pueden pensar así. I don't know how you can think like that. Y luego otros también piensan un poquito diferente. And others think a little different. Piensan entonces y decir, no, pues, si al hermano Gaby le pegó esto. And others think that if it struck Brother Gaby. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros? What of us?
Y preguntas, ¿verdad? Que yo digo que son humanas. And questions that are say they're human questions. Y otros dicen, bueno, si le pegó al hermano Gaby, pues claro, pues a cualquier otro le puede pegar. ¿Ves? Así piensa la gente. And others say, well, if it struck him, it can strike anyone. Y luego otros dicen así. And others say like this. Si el hermano Gaby la hizo, pues también la hacemos nosotros. If brother Gaby made it, we'll make it. ¿Verdad? O sea, uno oye diferentes versiones. You hear different versions. Y yo me pregunto, bueno, pues ¿qué están pensando? O sea, ¿cuál es la onda en realidad? And I ask myself, what are they thinking? Muchas veces nosotros ya para estas alturas, después de tantos años en el mensaje, for us at this height and for so many years in the message, ya no debiéramos de pensar ese tipo de preguntas. We should not think about those type of questions. Porque uno a través de los años madura y crece en entendimiento. Because through the years you mature and you grow in understanding. Miren, Jesús mismo crecía en estatura y en entendimiento. Look, Jesus himself was growing in stature and in understanding. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a crecer en estatura y también en entendimiento? So how are we not going to grow in stature and understanding? ¿Verdad? Lo más terrible es que en realidad a veces sí pasa uno muchos años en este mensaje y como que hay gente que no crece en entendimiento. But you spend a lot of years in this message and many people don't grow in understanding. Bueno. Pues entonces la situación es esta. Well, the situation is this. La Biblia en cada edad, ¿verdad?, nos muestra. The Bible in every age shows que el Espíritu exhorta al pueblo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. That the Spirit exhorts the people that he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith. Entonces también eso no me está diciendo. That's also telling me. El que tenga oído. That he that hath an ear. También oiga cuando es el hombre el que está hablando. Also hear when the man is speaking. Porque el Espíritu no está hablando todo el tiempo. Because the Spirit doesn't speak all the time. ¿Se fija, hermanos? You see? Entonces, esto nos dice que todo tiene un pro y un contra. So this lets us know that there's a pro and con to everything. Si vamos a tener oído para oír el Espíritu, debemos también afinar el oído para oír al hombre. If we're going to have an ear to hear what the Spirit says, we have to fine tune it to know when the man is speaking. Y eso nos trae a un balance, nos aleja de idolatría. And that brings us to a balance and takes us away from idolatry. Pero entonces voy a leer entonces ahora una escritura en el Viejo Testamento y ahí quiero que esta mañana aprendamos un poquito una lección. So I'm going to read a scripture in the Old Testament, and that's where I want us to learn a lesson from. Mientras hablen, ¿verdad? Ahí en la Biblia, en Primera de Samuel. There in the book of 1 Samuel. Y vamos a leer ahí en el capítulo 15. And we'll be reading in chapter 15. Ahora, esta es una historia. This is a story. Cuando en los días en que Dios estaba lidiando con el pueblo de Israel. When in the days God was dealing with the people of Israel, Dios tenía una forma de lidiar con el pueblo. God had a way of dealing with the people. Y era a través de profetas. And it was through prophets. O sea, Dios quería lidiar con el pueblo. God wanted to deal with the people. Pero como Dios es espíritu, but since God is spirit, pues nosotros no podemos ver el espíritu. We can't see the spirit. Pero entonces él usa uno de los hermanos del pueblo. So he is one of the brothers of the people. Alguien que nace con la habilidad de oír de Dios. Someone born with the ability to hear directly from God. Es lo que nosotros llamamos profetas de Dios. That's what we call prophets of God. Y entonces Dios usa esos hombres para hablar a su pueblo. So God uses those men to speak to his people. Así es como Dios decidió guiar a su pueblo. That's how God decided to guide his people. Pero entonces surgió un problema. But a problem arose. Que el pueblo de Israel, that the people of Israel, ellos querían un rey mejor. That they preferred a king. Alguien que los guiara a sus batallas. Someone to guide them into battle. Alguien del cual estar orgulloso que este es nuestro presidente, ¿verdad? Someone they could boast about and say, that's our president. O nuestro rey. Or our king. Pero el problema es de que ya tenían alguien que los estaba guiando. But the problem is they already had somebody guiding them. De hecho, ya tenían a un rey y no se daban cuenta. As a matter of fact, they had a king and did not realize Dios mismo it. Era su rey. God himself was their king. Y ellos andan buscando uno. And they're seeking for one. Imagínense. Can you imagine that? ¿Ve que no todo mundo tiene oído? You see that not everybody has an ear? Quieren un rey y ya lo tenían. They wanted a king and already had one. Dios era su rey de ellos. God was their king. Pero entonces Dios siendo espíritu, but God being spirit, designó a ese hombre que era profeta, designated the man who was a prophet, y ese hombre entonces es el líder de ellos. That man is their leader then. Se fija, es la boca de Dios. It's the mouthpiece of God. A través de esos profetas Dios estaba lidiando con ellos como su rey. Through those men God was dealing with the people as their king. Pero entonces el pueblo notó una cosa. But the people noticed something. Que el profeta no tenía facha, ¿verdad?,
como los reyes del mundo. That the prophet did not have the appearance of the kings of the world. Es que ellos ya habían visto a los reyes de los de los verdad de las naciones que estaban en derredor de ellos. It's because they had seen the kings from the nations around them. Y podían ver a los reyes con coronas y con vestidos, verdad, suntuosos y toda esta cosa. Y entonces la gente dice qué bonito se ve, o sea, a pantalla todo eso, ¿verdad? They had seen their kings and they saw that they had crowns that were tremendous and their royal garments and they were impressive to look at. Pero cuando veían al profeta. But when they would look at the prophet. Con una túnica humilde, hermano, ni siquiera era de marca la túnica. With some humble clothing and it wasn't even brand name. ¿Eh? Los reyes traían ropa de lino fino. The kings had clothing made out of fine linen. ¿Verdad? Todo de nombre, hermano, puros tenis Nike, todo este rollo. All brand name and Nike tennis shoes. Dice, hermano, la Biblia no dice que traen tenis Nike. Es para que usted entienda la ilustración a nuestro día, hermano. And he said, oh, brother, they didn't wear Nike shoes back then. That's so you understand it in our day. Es para que usted lo entienda en nuestro día. It's so you understand it in our day. Pero el rey, ¿verdad? El rey o el líder que ellos tenían. But the king or the leader that they had. Ni siquiera ropa de marca traía, hermanos. He did not even have brand name clothes. La túnica de costal de ese de manta blanca, hermanos. His tunic was made from a sack, a flour sack, baby. ¿Verdad? Posiblemente, como dicen en el rancho, yo ni sabía qué era, pero ahora sí sé qué es. I don't know, but they used to say when I was a child, and I finally found out what it is. Tal vez por ahí salía el rey con su túnica de tela de cambaya. Maybe the king would go out with his outfit made out of, is it chambray or chamoy? Pues es esa garra que parece costal, hermano, como pura manta, ¿verdad? So it's a chambray made out of chambray clothing. Imagínense, hermano, entonces el pueblo de Israel, hermano, les daba vergüenza con las otras naciones. So the people of Israel, they were ashamed when the other nations showed up. ¿Verdad, hermano? Yo les digo que por eso es un problema entre nosotros el pueblo cristiano. That's why it's a problem amongst us, the Christian people. Cuando ustedes se sienten menos, ¿verdad?, con las otras iglesias grandotas y finas, hermanos, es un problema que usted tiene, porque no hay por qué sentirse avergonzados de ninguna forma. When you feel less than when you go and meet all the other churches that are bigger than you, there's no reason to feel ashamed. Cuando ustedes están mirando allá cómo se miran las otras iglesias y ustedes se sienten menos, hay un problema no con las iglesias sino con uno mismo. You go and you feel ashamed when you see the other churches. There's not a problem with them, but with you. Pues usted se fija en esta historia. Well, if you notice in this story. Ese era el problema de Israel. This was the problem of Israel. Miraron a las naciones. They saw the nations. Miraron que tenían reyes. They saw they had kings. Y ellos tenían vergüenza hasta de su profeta. And they were ashamed of their prophet. That's right. Hombre, ¿qué van a decir, verdad? Oh, what are they going to say? Hermano, es el mayor complejo que yo casi observo en la iglesia, el qué dirán. That's the biggest complex you notice in the church. What are they going to say? ¿Se ha fijado, hermano, que el qué dirán, verdad, nos afecta casi a todos? Have you seen the what are they going to say affects everybody? Sí, hermano. El otro estaba, verdad, Paloma me está mirando y ya decía, ay, no, ya va a decirlo. The other day I was speaking and Paloma's watching and she's going to say, oh, he's talking about me again. Porque yo le estaba explicando, le digo, es un problema que todo mundo sufre en ciertos niveles. I told her it's a problem that everybody suffers to certain degrees. Y tenemos que deshacernos de eso como si fuera una plaga, hermano. Deshaganse de ese complejo de qué dirá la gente. And you have to get rid of it, eradicate it like it's a plague. Of what will they say? Sí, porque ella también en parte, ¿verdad? A veces se sentía así, ¿verdad? Digo que se sentía porque vi que ella entendió y dijo, wow, ¿verdad? Because she said she sometimes felt, but I said she felt because she understood and got rid of it and said, wow. Siempre preocupados de lo que va a decir la hermana o el hermano. Always worried about what the brother or sister are going to say. Hermano, ¿por qué tanto miedo a lo que va a pensar el hermano y la hermana? Why are you so afraid about what the brother or sister will think? ¿Qué miedo de lo que la gente va a decir? What a fear of what people will say. ¿Qué tanto miedo de lo que van a decir los hermanos? What do you fear about what the brothers will say? Dice, bueno, pero gracias a Dios, hermano Gaby, que aquí no tenemos ese problema en la iglesia. He said, well, thanks be to God, brother Gaby, we don't have that problem here in the church. Ah, no, se lo voy a mostrar en la Biblia, que hasta el rey también tenía miedo de lo que la iglesia iba a decir. I'm going to show you that even the king was afraid about what the church would say. Eso fue el problema de la caída del rey Saúl. That was the problem and the cause of the fall for King Saul. Tenía miedo de lo que la gente iba a pensar de él. He was afraid about what the people would think about him. Y por eso lo desechó Dios. And that's why God cast him away. Porque aquí no debemos de tenerle miedo a lo que la gente piense. Because we should not be afraid here about what people will think. No debemos temer al hombre. You shouldn't fear man. Debemos de temer a Dios. We should fear God. Lo que él diga. What he says. Así es. That's how it is. No temeré lo que el hombre diga. I will not fear what man says. ¿Se fija? You see? Bueno, entonces vamos a leer un poquito de la historia. So we're going to read a little of the story. Este es el comienzo. This is the beginning.
del reinado o de la generación de reyes que Israel llegó a tener. Of the generation of kings that Israel started to have. A petición de la iglesia. On behalf of the church's petition. O de Israel, porque Israel era la iglesia, ¿verdad? Or Israel, because Israel was the church, correct? ¿Sí o no, hermanos? Yes or no, brothers? Israel es la iglesia de Dios. Israel is the church of God. En el Antiguo Testamento. In the Old Testament. Entonces, ahora nos ponemos nosotros. So now we place ourselves. Como la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Verdad que sí, hermanos? As the church of God in the New Testament, correct? Ellos querían un rey. They wanted a king. Dios nunca les dio esa idea. God never gave them that idea. Pero ellos salieron con esa idea. But they came up with that idea. ¿Sabían que Dios podía haber dicho, se me callan y ya? Así, ya, 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 se callan. Did you know God could have told them, you know, shut up, and that's the end of that. Así de sencillo. As simple as that. ¿Y qué iban a hacer? And what would they do? Nada. Nothing. Dios le pudo haber dicho al profeta, diles que se callen ya, ya estuvo suave. God could have told the prophet, go tell him to shut up, and that's the end of it. Diles que no voy a andarlas escuchando. Tell them that I'm not here to listen. Diles que aquí mando yo. Tell them I'm in charge. Pero Dios no es así. But God is not like that. Nosotros los humanos somos los que somos así. We humans are the ones that are like that. ¿Sabe que nosotros los humanos queremos que todo mundo sepa quién manda? Do you know that we humans want everybody to know who's in charge? Si es en el hogar, aquí mando yo. If it's at home, I'm in charge here. Sí, hermano. Yes, bro. No creen que en el mundo, aquí también en el mensaje. Don't think out in the world, hearing the message. Digo, porque yo aquí lo oigo mucho en el mensaje, aquí en México y en muchas partes donde oigo yo, ¿verdad? Si no es al esposo, es a la esposa, aquí mando yo. Because I hear it everywhere, Mexico and anywhere in the world. The one in charge here is the wife. Aquí yo soy el rey. I'm the king here. Mira, ni que fuera José Alfredo Jiménez. Oh, they're not the singer José Alfredo Jiménez. Cuando digan aquí mando yo, les vamos a llamar ahora José Alfredo Jiménez porque sigue siendo el rey. They say I'm in charge, you can call him José Alfredo Jiménez because they're the king. Donde quiera, la gente lo dice hasta inconscientemente. Everywhere people say it even unconsciously. Porque cuando yo lo oigo en diferentes partes, digo, ni cuenta se dan lo que están diciendo. Because when I hear it in different parts, I say they're not even aware they're saying Pero it. Pero todo mundo quiere mostrar quién manda. But everybody wants to show who's in charge. Pues sabe que el que manda es Dios. Did you know the one in charge is God? Y sin embargo, Dios no actúa así con nosotros. As a matter of fact, God does not act like that towards us. ¿Por qué no? Why not? Porque quiere mostrarnos. Because he wants to show us. Que no debemos actuar así. That we should not act Porque like él that. Siendo el rey. Because he being the king. Aún así no abusa de nosotros. He does not abuse of Nos us. Trata de enseñar con un ejemplo. He tries to teach us with an example. Y la iglesia quería un rey. And the church wanted a king. Dios no quería rey. God did not want a king. Pero la iglesia lo quería. But the church wanted y it. Y la iglesia ganó. And the church won. Dice, no, hermano, ¿cómo Dios le, verdad, cómo le van a ganar a Dios? He said, how are they going to beat God? Pues lea la historia y dice Dios al profeta. Well, read the story and God tells the prophet. Dijo, dales pues rey. Give them a king. Ellos quieren rey. They want a king. Entonces, dales a un rey. Give them a king. ¿Verdad que sí, hermanos? Right, brothers? Pero entonces, yo a veces no entiendo por qué entonces Dios hizo eso. And I sometimes understand why did God allow that? ¿Sabe por qué Dios lo permite? Nada más para que vean que sus decisiones al final de cuentas fueron horribles. God allows it so you can find out that your decisions were terrible decisions. Él sabe que no están haciendo bien. He knows they're not doing right. Él sabe que no están escogiendo bien. He knows that they're not choosing Pero Dios right. dice, van a tener que aprender, ¿verdad? But God says they're going to have to learn. Y después van a entender que sus decisiones nunca han sido correctas. And they'll understand that their decisions were never correct. Porque si escucharan lo que el Espíritu dice, because if they would hear what the Spirit saith, todo saliera bien. Everything would be fine. Pero están escuchando la voz del hombre. But they're hearing the voice of man. ¿Verdad que sí? Correct. Y era entre ellos. And it was amongst them. Entre la iglesia, los miembros. Amongst the church members. Queremos rey. We want a king. Y vinieron al profeta. Queremos rey. They came to the prophet and said, we want a king. El profeta no estaba de acuerdo tampoco con eso. The prophet was not in agreement with that either. Dijo, ¿por qué quieren hacer así como el mundo? Why do you want to conduct yourself like the world? Dios es nuestro rey. Jehová es nuestro rey. The Lord is our king. No, pero nosotros queremos uno así. No, but we want one like that. La iglesia quiere uno al gusto de ellos. See, the church wants one according to their taste.
Eso es lo que estaba aconteciendo aquí entonces, y luego voy a leer el verso 1, dice, y Samuel dijo a Saúl. And that's what was taking place, and I'll read in verse 1. Samuel also said unto Saul, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. The Lord sent me to anoint thee to be king over his people. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Now therefore hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Se fija lo que le está diciendo, oye la voz. You see what he's telling him? Hearken to that voice. De las palabras de Dios. Of the words of God, the Lord. Le está diciendo, no oigas las palabras de Dios. Don't hear the words of God. Oye la voz. But the voice. Lo que le está diciendo, yo soy la voz de Dios. What he's telling him is, I'm the voice. Y yo soy quien traigo las palabras de Dios. And I'm the one who brings the words of God. Entonces, oye mi voz. So hearken unto my Porque voice. Porque es la palabra de Dios en realidad. Because in reality, it's the word of God. Si él hubiera dicho, oye la palabra de Dios, hubiera ido a leer su Biblia. If he had told him, go hear the word of God, he would have gone to read his Bible. Pero le está diciendo, oye la voz. O sea, si tienes oído. But he said, hearken to the voice. If you have an ear. Reconoce. Recognize que las palabras de Dios that the words of God van a ser habladas por mi boca will be spoken through my mouth. Pero tienes que saber cuando es Dios. But you have to know when it's God. Porque si no afinas tu oído, because if you don't fine-tune your muchas ear, de las palabras de Dios que voy a hablar, many of the words of God I'm going to speak, para ti van a ser mis palabras nada más. For you will just be my words. Y no las vas a obedecer porque dice, Samuel dijo. And you won't obey because you're going to say, Samuel said. ¿Se fija? You see? Hay que ver cuando Samuel dijo y cuando dijo Dios. You have to know when Samuel said and when God said. Y dice, continúa diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. And he says, thus saith the Lord of hosts. Me acuerdo de lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. I remember that which Amalek did to Israel, how he laid way for him in the way when he came up from Egypt. Ve pues y hiere a Amalek y destruiréis en él todo lo que tuviere y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y aun los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both man and women, infant and suckling, oxen, sheep, camel and ass. Okay, entonces aquí está la primera comisión. Here's the first commission. Que Dios le da a este nuevo rey. That God gave to this new king. ¿Verdad? Envía al profeta y dice, úngelo, el pueblo lo quiere. He says the prophet says, anoint him, the people want him. Vamos a poner este hombre. We're going to place this man. Y luego darle la misión que le voy a dar. And then tell him the mission I'm going to give him. Dale el mensaje. Give him the message. Le va a dar el mensaje de la hora. He's going to give him the message of the hour. Al rey. To the king. Dale el mensaje. Give him the message. Este es el rey que ellos quieren. This is the king they choose. Esperamos que predique el mensaje al pie de la letra. We trust that he'll preach the message to the letter. ¿Verdad que sí? Correct. Y luego lo que le está diciendo Dios a través del profeta. And what God is telling him through the prophet. Dice, me acuerdo de lo que hizo Amalek a Israel. As I remember that which Amalek did to Israel. Eso pasó hace mucho tiempo, hermanos. Oh, brother, that was years ago. Era cuando Moisés los traía de Egipto, ¿se imaginan? Yeah. That's when Moses brought them out of Egypt. Can you imagine? Y luego después los pasa también, ¿verdad, Josué? And then Joshua crossed over the river. Y así venían avanzando, ¿verdad, desde Egipto? And they were advancing like that from Egypt. Rumbo a la tierra prometida. Towards the promised land. Pero lógicamente que había reyes, había otras naciones que tenían que ellos atravesar. Of course there was other kings and kingdoms that they had to go through. Había otros reinos y había reyes a los cuales tenían que persuadir para que les dieran chance de pasar. There were kings and kingdoms, but particularly kings that they had to persuade to allow them to go through. ¿Verdad? Con algunos tenían que pelear. They had to fight with some of them. Otros les decían, no, adelante.
Others would tell him, no, no, you can go ahead. Porque ellos mismos le decían, mira, si nuestros ganados toman agua o comen del campo, nosotros pagamos lo que destruyan, pero denos chance de pasar. Because they told him, if our cattle drink of your water or they eat of your grass, we'll pay for it, but just let us go through. Pero una vez se encontraron con los amalecitas. But one day they met the Amalekites. Y entonces lo que gente era Amalek, ¿verdad? So of course it was Amalek. El rey. The king. Y él dijo, no señor, por aquí no pasa. And he told him, no, you're not going through here. Aquí mando yo. I'm in charge here. ¿Ve? You see? ¿Sabe por qué? Nomás porque él quería que vieran quién mandaba. Just because he wanted them to see who was in charge. ¿Cuántos Amaleks habrá entre nosotros? How many Amaleks exist amongst us? ¿Verdad? Hay Amaleks machos y femeninos. There's male and female Amaleks. Yo conozco Paloma, yo creo que ella sabe que yo por ahí conozco uno. También ella conoce también a una que es femenino. Paloma and I know one that is feminine. Sí, porque hay muchas mujeres que ellas son las que mandan en la casa. Because there's many women who are the boss at home. No todo el tiempo es el hombre el que manda. A veces hay mujeres que mandan también. It's not always the man that's in charge, but many times it's a woman that's in charge. Por eso digo que hay Amaleks machos y hembras. That's why I say there's male and female Amaleks. Pues eso pasó y Amalek dijo, aquí mando yo. And that's what happened. Amalek said, I'm in charge. Aquí no me van a decir lo que yo haga. You're not going to tell me what to do. Y le dijeron, mira, ¿verdad? Nosotros pagaremos, ¿verdad? Por el agua, pagaremos por el trigo, el maíz, lo que tengas que vamos a consumir. And they tell him, we'll pay for the water, for the wheat, the corn, whatever, we'll pay for it. Es más, hasta si nos lo cobras más caro, te lo pagamos más caro. And even if you charge us a higher price, we'll pay it. Lo que nos cueste. Whatever it costs. Nomás permítenos pasar, porque mira, para no dar vuelta por tan grande desierto, déjanos atravesar por aquí, nosotros pagamos bien. Just let us go through, so we don't have to go all the way around, we'll pay and let us go through. Amalek no quiso. Amalek didn't want to. Nomás para que supieran quién mandaba. Just so they would know who was in charge. No, digo, aquí no me importa a mí cuánto me paguen, aquí mando yo, y aquí, ¿por qué no pasan? He said, I don't care how much you want to pay me, I'm in charge here. Ahora fíjense. Now notice. A Dios nunca se le olvidó eso. God never forgot about that. ¿Ve? You see? En otra palabra, lo que está diciendo Dios acá en su corazón sin haber dicho nada. In other words, what God is saying in his heart without having said anything. Me las va a pagar Amalek. Amalek will pay for it. Y un día le voy a enseñar realmente quién manda. And one day I'll show him who's really in charge. No más porque no lo hago ahorita no quiere decir que nunca lo voy a hacer. Just because I don't do anything right now doesn't mean I won't do something later on. Por eso nosotros a veces hacemos muchas cosas no más porque no nos pasa nada luego. You see, that's why many times we do things because nothing happens to us right away. Pero hay que decirle que todas las cosas malas que hagamos tarde que temprano nos las vamos a encontrar otra vez. But let me tell you, all the bad things that we do sooner or later we'll meet them again. Porque todo lo que el hombre siembra eso lo va a cosechar un día. Because whatever a man soweth, that will he reap. Y el que diga aquí mando yo, un día se va a encontrar al que realmente manda. And the one that says I'm in charge, one day will find out who's really in charge. ¿Se fija, hermanos? You see? Pues aquí ya habían pasado muchos años. So many years had gone by at this point. Y le dice Dios al profeta. And God tells the prophet. Ve y dile ahora al rey que ellos quieren. Now go and tell the king that they chose. Okay, está bien, se los concedo. Okay, that's fine, I'll grant it to them. Pero dile que obedezca mi palabra al pie de la letra porque aquí mando yo. But tell him to obey my word to the letter because I'm in charge here. ¿Se fijan, hermano? You see, brothers? Si Dios demanda obediencia. If God demands obedience. ¿Qué es lo que nos está diciendo? What is he telling us? Que él manda. That he's in charge. Obedece mi palabra. Obey my word. Pero no te va a forzar si no lo obedeces. But he's not going to force you if you don't obey him. Eso no significa que no manda él. That doesn't mean he's not in charge. Eso significa que si no sabemos quién manda, vamos a sufrir las consecuencias de eso. But that means that if we don't realize who's in charge, we'll suffer the consequences. Pero cuando él dice al profeta, dile que obedezca mi voz, le está diciendo, dile que el que mando soy yo. When he tells the prophet, tell him to obey my voice, let him know I'm in charge. Él solamente es el vaso que yo voy a usar para que él sepa que no es él, sino que soy yo. It's just a vessel I'm going to use so he knows that it's not him, but me. Ah, okay, está bien. Okay, fine. Y ya para el profeta le dice, mira, es así dice el Señor. The prophet goes and tells him, it's thus saith the Lord. Dice, ve, esta es tu comisión. He tells him, this is your commission. Este es tu primer trabajo. This is your first job. Y dice, ve y hiere a Amalek. Now go and smite Amalek. O sea, cuando está hablando de herir a Amalek, when he's talking about go and smite, se está refiriendo al pueblo, a todo lo que es Amalek. He's referring to the whole tribe or the people. Porque Amalek ya no vivía.
Because Amalek was no longer alive. Ya había muerto hace muchos años. He had died many years ago. Pero él fue el fundador de esta tribu. But he was the founder of this tribe. Por eso le llamaba por el fundador, Amalek. That's why they were named after their founder, Amalek. Igual que las otras tribus, ¿verdad? There's like the other tribes, ¿verdad? Right? Que hay tribus que se dice la tribu de Gad. Right, there's called the tribe of Gad. La tribu de José. The tribe of Joseph. Quiere decir que toda la tribu se nombra por este que es el líder o la cabeza de esa tribu. It means they're named after the leader or their head. Pero cuando muere ese líder, but when that leader dies, a la tribu todavía se le llama por el nombre de aquel fundador o aquel líder. The tribe still carries the name of that leader or founder. Entonces aquí, so here, ya el rey después de muchos años era otro de los hermanos. The king by this point was another one of the brothers. Pero a la tribu todavía se le llamaba el pueblo de Amalek. But the tribe was still called the people of Amalek. Okay, entonces dice, mira, aquí van las instrucciones. He tells them, here's your instructions. A ver si tiene uno oído para oír. Let's see if he has an ear to hear. Dile que hiera a Amalek. Go and smite Amalek. Y que destruya en él todo lo que tenga. And utterly destroy all that they have. Fíjese, hay que prestar atención. Dijo que todo. You see, you have to pay attention. He told him everything. Porque hay gente que dice, no, yo guardé esto porque ya ves, no están oyendo. They said, well, I kept this because see, they're not hearing. Por eso le digo que dice, el que tenga oído, oiga lo que está diciendo el Espíritu. That's why it says, he who has an ear, hear what the Spirit says. Dice, dile que destruya todo lo que tenga Amalek. And utterly destroy all that they have. Y que no se apiade de él. And spare them not. Oiga, esas son instrucciones muy rudas. Those are very harsh instructions. Por eso hay que escuchar, dice, pero no diría Dios a lo mejor. No, eso fue lo que dijo. And you have to hear because maybe God meant to say this. Y luego dice, dile que mate hombres. And he says, slay both men. Y mujeres. And women. Niños. Children. Y aún los de pecho. And those that are suckling. Imagínense los bebitos de tan bonitos que están, tan chiquitos. The babies so small and so beautiful and cute they are. No, digo, es que esta es una historia, no, esto no debe, por eso mucha gente no lo cree y dice, no, eso no puede ser verdad, hombre. Yo creo que el que escribió eso ahí le puso de más. ¿Cómo Dios va a ser tan malo? People say, no, that's just a story. It's allegorical. How's God going to be so mean? Pues así está diciéndole el profeta, así dijo Jehová. That's how the prophet is telling him. It does say it the Lord. Escucha lo que el Espíritu dice. Listen to what the Spirit says. Dijo que aún hasta los bebitos. He said even the pecho, babies. También los mates. The breastfed infants. Kill them. ¿Cómo va a ser posible, hermanos? How is that possible, brother? Ve, uno no entiende muchas cosas. You see, you don't understand many things. Por eso nuestro profeta nos enseñó mucho el día de hoy. That's why our prophet taught us a lot in our day. Dijo, es que este era el enemigo de Dios. He said, that's because this was God's enemy. Y un día tú le perdonas la vida a un bebito. And one day you spare a baby's life. Porque estaba muy bonito. Because he was so cute. Y el día que sea un hombre maduro, adulto. And one day he becomes a grown man. Él se va a recordar de la reza que le diste a todo su pueblo. He's going to remember what you did to his people. Y va a querer vengarse. And he's going to want to get revenge. Y después va a venir y te va a matar a los tuyos. Then he's going to come and kill yours. Así que mejor deshazte de él antes de que él se deshaga de ti. So get rid of him before he gets rid of you. ¿Se fijan? You see, brothers? Mata a, ¿verdad?, el ganado, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Ox, sheep, camel, and the ass. Entonces ahí está el mensaje. There's the message. ¿Estamos de acuerdo que este es el mensaje? Do we agree that this is the message? El profeta le entregó el mensaje. The prophet gave him the message. Esto es así, dice el Señor. This is thus saith the Lord. Entonces hay que saber qué fue lo que fue el mensaje, ¿verdad que sí, hermanos? So we have to know what the message was, right? Bueno, y luego nos brincamos al verso 7. Then you jump down to verse 7. Y ya aquí ya está Saúl, ¿verdad?, poniendo por obra la palabra de Dios. And here's Saul carrying out the word of God. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser hacedores, no nomás oidores del mensaje. Why? Because we should be doers, not just hearers of the word. ¿Verdad que sí? Correct. Entonces este profeta tiene que poner por obra el mensaje. So this man has to put the word of God into action. Entonces dice así el verso 7. Verse 7 says like this. Y Saúl hirió a Amalek. And Saul smote the Amalekites. Desde Havilah hasta llegar a Shur. From Havilah until thou comest to Shur. Que está a la frontera de Egipto. That is over against Egypt. ¿Obedeció o no obedeció?
Did he obey or did he not obey? Sí. Yes. Eso es parte del mensaje. Le dijo que hiriera a Amalek. That's part of the message. Smite Amalek. ¿Verdad que sí? Correct. Y sí lo hizo. And he did do that. Vea que nosotros podemos obedecer una parte del mensaje y decimos, yo creo todo el mensaje. Si nomás porque creemos una cosa, para un chorro de cosas que no hace uno también. You see, we can say, oh, I obeyed the message, I did a part of it, but there's a bunch of things that we don't agree with. Entonces lo primero que hizo Saúl, dice que hirió a Amalek, y eso fue lo primero que el profeta le dijo, hiere a Amalek. The first thing Saul did was he smote the Amalekites, and that's what the prophet told him, smite Amalek. Amen. Amen. Pero no nomás le dijo que lo hiriera. But he not only told him to smite him, le dijo que destruyera todo lo que en él había. But to utterly destroy everything he had. Pero ya vea, aquí está cumpliendo la palabra. But see, right here he's fulfilling the word. Pero no al pie de la letra, nomás vamos a ir al 80%. But not to the letter, maybe just 80%. Pero ¿qué no escuchó que le dijo y destruye todo? But didn't he hear utterly destroy? Bueno, aquí viene, ¿verdad? Dice Saúl era hirió a Amalek. It says Saul smote the Amalekites. Pero en el verso 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. In verse 8 it says, and he took Agag, the king of the Amalekites, alive. Mas a todo el pueblo mató a filo de espada. And utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Hay muchas razones, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Que usted puede pensar, ahorita no vamos a examinar eso, yo tengo una idea. There's many things you can consider, but we're not going to go into it, and I have an idea about it. ¿Por qué no mató al rey? Why he didn't kill the king? Porque un rey no quiere matar a otro rey. Because a king doesn't want to kill another king. Porque sabe que cuando lo agarren también a él, también se lo surten igualmente también. Because he knows that if they catch him, they're going to do the same thing to him. Le perdono la vida. So he says, I spare his life. Y si de repente se voltea la cosa, también que se acuerden que yo le perdoné también. And if things turn against me, well, he should remember I spared his life. Otros lo hacen por cosas de honor. Others do it out of honor. David hizo eso. David did that. ¿Verdad que él a veces le perdonó la vida a otros que eran aún se la perdonó a Saúl, ¿recuerdan? That he would spare the life of others. If you remember, he even spared Saul's life. Okay, pero eso es diferente. Eso es una revelación la que él tenía. But that's different. It's a revelation that he had. Pero aquí el rey Saúl le perdona, ¿verdad? La vida al rey del enemigo. But here Saul spared the life of the enemy's king. O vamos a decirlo así, le perdona la vida al enemigo. In other words, he spared the enemy's life. Dice, mató a todo el pueblo. But you say he utterly destroyed the people. Pero perdona al rey. But he spares the king. Dice, a todos los demás los mató a filo de espada. And utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Verso 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. And verse 9, but Saul and the people spared Agag. Ah, el pueblo también. The people also. ¿Verdad? Yo creo que Saúl ahí se justificó. No, es que el pueblo también, estábamos todos de acuerdo y estábamos unánimes. I think that's where Saul justified himself. No, we were all in one agreement and we reached an agreement that, yeah. Bueno, siempre tiene que haber alguien con quien limpiarse uno y echarle la culpa a otro, ¿verdad? El pueblo también estábamos de acuerdo y tú sabes que hay que escuchar a la iglesia. There always has to be someone that you can wipe your hands with. Yeah, we heard the church. Bueno, sí, hay que escuchar a la iglesia. Yes, you have to hear the church. ¿Verdad que sí? Right. Pero también debemos de tener sabiduría. But we should also have wisdom. ¿Hasta dónde? Up to what? Porque recuerden que, por ejemplo, ¿verdad? Un día Dios le dijo a Abraham, escucha la voz de tu mujer. Because one day God told Abraham, hear the voice of your wife. Hay que escuchar a la iglesia. You have to hear the church. Pero siempre y cuando no sea contrario a la palabra de Dios. Always and when it's not contrary to God's word. Porque un día Adam escuchó la voz de su mujer. Because one day Adam heard the voice of his wife. Pero eso era contrario a la palabra de Dios. But that was contrary to God's word. ¿Se fija? You see? Uno debe escuchar también a su mujer. You should hear your wife. Pero debe uno asegurarse que es conforme a la palabra de Dios. But you should make sure it's according to God's word. Entonces uno no puede decir a la mujer, aquí mando yo. So you cannot tell the woman, I'm in charge. No, debemos decir, aquí manda el Señor. Right here you should say, the Lord's in charge. Si es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces estamos de acuerdo. If it's according to the word of God, then we're in agreement. Amen. Amen.
Pero entonces aquí está el rey, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Yo y la iglesia. But here's the king, it says, I and the church. O el pueblo, ¿verdad? Perdonamos a Agag, o sea, salimos de acuerdo. Or the people spared Agag, we were in agreement. Okay, pero también, no solamente perdonaron al rey. But they didn't just spare the king. Dice, también perdonaron a lo mejor de las ovejas. It also says the best of the sheep. Y al ganado mayor. And of the oxen. A los gruesos y a los carneros. And of the fatlings and the lambs. Y a todo lo bueno. And all that was good. Y no lo quisieron destruir. They would not utterly destroy them. Pero todo lo que era vil y flaco destruyeron. But everything that was vile and refuse, they destroyed utterly. Dígame, ¿obedeció al pie de la letra el mensaje? Tell me, did he obey the message to the letter? ¿Sabe qué es lo que obedeció? You know what they obeyed? A la iglesia. The church. Aquí la iglesia mandó. Here the church was in charge. Aquí no fue el rey. Here it was not the king. ¿Se fija, hermanos? You see? Ahí en la iglesia católica cuando va, dicen, aquí nuestro santo padre, aquí él manda. Es puro cuento, son los cardenales. Ahí son los que mandan aquí. Nomás al papa lo tienen de monigote allí. When you go to the Catholic church, they say, here our holy father, the pope said. No, the ones in charge are the cardinals. Sí, hermano, nomás que quieren, la iglesia lo presenta, aquí nuestro santo padre, él es el que manda. But they just present our holy father, he's the one in charge. Su palabra es infalible. His word's infallible. Es puro cuento, es la iglesia la que manda. It's a lie, it's the church that's in charge. Nomás que el papa también ahí lo manipulan como a Saúl. Es igual, o sea, ¿verdad? Aquí el Papa Saúl, ¿cómo se llama el de ahorita? But the Pope, they manipulate him just like they manipulated the Pope Saul. Francis. ¿Cómo? Francis. Ah, Francis. Frank, Francis. Ese Papa Saúl también. That's Pope Saul. Aquí mando yo, hombre. I'm in charge. No way. No es cierto, hermano. That's not true. Porque aquí la misma Biblia lo muestra. Because here the very Bible shows us. El que debía de realmente de mandar era Dios. The one who should really have been in charge was God. ¿Verdad que sí? Right? Y si Saúl hubiera enforzado la palabra de Dios. And if Saul had enforced the word of God. No hubiera hecho ningún mal. No estuviera diciendo aquí mando yo. He would have done no wrong saying I'm in charge. Hubiera dicho aquí manda Jehová. He would have said the Lord's in charge. Y para eso me puso Jehová. And that's why the Lord placed para obedecer me, su voz. To hear and obey no his es voice. La voz de Saúl. It's not the voice of es Saul. Así dice el Señor. It's just said the Lord. Eso es lo que hubiera hecho Saúl. That's what Saul should have done. Hubiera dicho aquí manda Jehová. He should have said the Lord's y in charge. Y a mí me puso para que se obedezca a Jehová. And he placed me to obey God. Ah, sí, sí, se vale. Oh, that's valid. That's right. Sí, hermanos. Yes, brothers. Pero miren. But look. Dice que Saúl y el pueblo perdonaron al rey. It says the Saul and the people spared the king. Y luego perdonaron a lo mejor del ganado. And the best of the cattle. Y dice el verso 10. And verse 10 says. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, me pesa el haber puesto por rey a Saúl. It repenteth me that I have set up Saul to be king. Porque se ha vendido como político. Because he sold out like a politician. Eso es lo que hizo. That's what he did. Ahí dice. It says right there. Porque se ha vuelto de en pos de mí. For he has turned back from following me. Veo, así es la política. That's how politics is. Aquí nuestra constitución dice que debemos de tener un presidente y un gobernador para servirnos al pueblo. ¿Verdad que sí, hermanos? Here the constitution says we should have a president and governor to serve us. Y que ellos van a trabajar a favor del pueblo. And they're going to work in favor of the people. Y lo primero es que se venden. And the first thing they do is sell out. Y en vez de seguir la constitución y de pelear por el pueblo, people, empiezan a pelear por el hueso. They fight for the bone. Política. Politics. Ahí está Samuel. There's Samuel. El rey de la política. There's Saul, the king of politics. Lo pusieron por rey y resultó ser el rey de la política. He was placed as a king and he came out as the king of politics. Tengo que hacer lo que el pueblo dice. I have to do what the people say. No, debía hacer lo que dijo Dios, la constitución. No, he should have done what God said, the constitution. La palabra de Dios es la constitución del cristiano. The word of God is the constitution for the Christian. Y él como el presidente o el rey debería de pararse por lo que la constitución decía. As president or king, he should have stood for what the constitution said. Una nación. One nation. Debajo de Dios. Under God. ¿Verdad que sí, hermanos? Right, brothers? En Dios nosotros creemos. We believe in God. Aquí hacemos lo que Dios dice, no lo que ustedes quieren. Here we do what God says, not what you want to do. Caray, yo creo que la gente hubiera dicho, este sí nos gusta, porque este sí, así debe de ser el rey. People would have said, oh, we like him because that's how the king should be. No, pero le entró a la política también. No, but he got into politics also.
Ahí está luego la palabra de Jehová que vino a Samuel, dijo, ya ves, me pesa haberlo puesto. Right there came the word to Samuel and said, repent of me that I set him up. Lo pongo por rey. I set him as the king. Y termina en la política. And he ends up in politics. Se ha vuelto de en pos de mí, ya ves, ya me dio la media vuelta y no ha cumplido mis palabras. For he has turned back from following me and had not performed my commandments. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. And it grieved Samuel and he cried unto the Lord all night. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmelo y he aquí que se ha levantado un monumento y dando la vuelta pasó y descendió a Gilgal. And when Samuel arose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel saying, Saul came to Carmel and behold, he set him up a place and he has gone about and passed on and gone down to Gilgal. ¿Están mirando la historia cómo se está desarrollando? Are you seeing the story as it unfolds? Aquí el profeta dice, voy a tener que ir a hablar con el rey. The prophet here says, I have to go talk to the king. Y mientras iba a buscar a Samuel, and as he was looking for Samuel, la gente le dijo, no está aquí, se fue al Monte Carmelo. The people tell him, no, he's not here, he went to Mount Carmel. Allá anda arriba, anda poniendo un monumento para él. Over there he's setting up some monument to him. ¿Verdad? Para que haya un memorial, para que todos recordemos la gran batalla que ganó. So that we can remember the great victory he won. Anda poniendo, como los presidentes, hermano, allá no tardan mucho cuando ya hay avenidas y monumentos a nombre de todos los ratas de México. Have you not noticed when there's avenues and all sorts of statues in the name of all the thieves of Mexico? Pero ¿a poco cree que nomás es en México? Aquí también son unas ratas también, hermano. But you think that's just Mexico? There are big thieves around here. ¿A poco here cree too? Que aquí verdaderamente honran a Dios como lo honraban al principio nuestros padres antiguos? Do you think they honor the Lord like our forefathers did? ¿A poco creen que todavía sostienen la Constitución cuando aquellos peregrinos vinieron, verdad, para edificar esta nación o establecerla? Do you think they still uphold the Constitution like when the pilgrims first came and established it? No, hermano, son bien tranzas también. No, they're also cheats. Pero no pasa mucho cuando ya el expressway ya lleva el nombre de ellos. But a lot of time doesn't go by when the expressway has their name. No va a faltar mucho tiempo cuando va a decir ahí la Trump Wall. It's not going to go a lot of time when you find the name of the wall is Trump's cuando wall. Cuando llegue usted ahí por Tijuana o por Ciudad Juárez va a decir aquí Barda Internacional Donald Trump. You're going to come through Tijuana or El Paso and the wall say Trump's wall. Hermano, ve lo que estaba haciendo Samuel. You see what Samuel was doing? O lo que estaba haciendo Saúl. Or Saul, in other words. Lo fue fíjese, el profeta fue a buscarlo y no estaba. Look, the prophet went to find him and didn't find him. ¿Dónde andaba? Where was he at? Allá en el monte. Over there on the mountain. Allá en la parte alta, en el Carmelo. Up there on Carmel. Y andaba poniendo un monumento. And he was setting up a statue. Para él, y yo lo leí, ¿verdad? Lo busqué en otras diferentes versiones. Y dice que andaba haciendo un monumento para sí. It says he was setting up a monument to him. Era la primera batalla que se aventaba y ya andaba poniendo un monumento para que digan que Saúl, que Samuel o Saúl aquí ganó esta gran batalla, ¿verdad, hermanos? It was his first battle and he was setting up a monument in his memory. Aquí, ¿verdad? Saúl destruyó a Amalek. Here Saul destroyed Amalek. Y ahí un gran monumento allá, ¿verdad? And a big monument. Pero vea, andaba haciendo un monumento para él. But notice he was setting up a monument to him. Luego andaba tratando de honrarse a sí mismo. Right away he was trying to honor himself. Para que digan que aquí yo fui el que ganó. So they could say he's the one who won. Pero ¿por qué no pone ahí también y también me rajé y hice lo que el pueblo me hizo hacer? And why didn't he write down in little letters, I backed down and did what the people wanted? Hermano, ¿no sería interesante ver todos los grandes monumentos y decir aquí el grande héroe, pero también fue un rajón? Eso no, nunca le ponen eso, hermanos. Wouldn't it be interesting to see a big monument and find right letters and he backed down? Usted nunca va a encontrar allá el monumento de alguno de nuestros presidentes en México. You'll never look at a monument of Mexican presidents. Aquí está el gran monumento de fulano de tal. Here's the monument to so-and-so. Él dijo que iba a pelear como un perro. He said he would fight like a dog. Bueno, yo me acuerdo porque en esos días yo estaba chaval y oí el discurso de él en televisión. I remember because I was a child and I heard his discourse on TV. Era nuestro gran rey. It was our great king. López Portillo. By the name of López Portillo.
Y andaban las devaluaciones tremendas. And the money was losing its value, inflation. Y él le dijeron, ¿vas a permitir que se siga devaluando nuestro peso? And they say, you're going to allow that our money, our peso, y fue y dijo, yo voy a defender al peso como un perro. And he said, I'm going to defend the peso, the Mexican money, like a dog. Y el siguiente día cayó el 50%. And the next day it lost 50% of its value. Pues no que lo ibas a defender como un perro. Weren't you going to defend it like a dog? ¿Eh? Oh, y ahora hay la Avenida López Portillo. And now you find the Avenue López Portillo. El Monumento Portillo. The Monument to López Portillo. Pero ¿por qué no lo pone aquí? Se llevó 5 mil millones de dólares cuando se fue, se lo robó. ¿Por qué no le ponen eso? And why don't they put down that he took $50 million with him? ¿Están mirando ustedes lo, o sea, lo que es la corrupción, hermanos? Are you seeing what the corruption is? Ahora, y aquí tenemos un rey. Here we have a king. La gente quiere un rey. The people want a king. Dios no está en contra de eso. God is not against pero quiere un rey que verdaderamente sea fiel a la palabra de Dios. But he wants a king that is faithful to the word of God. Por eso el profeta nos enseñó lo que la Biblia dice. That's why the prophet taught us what the word says. Dios ya tenía planeado qué rey les iba a poner. God already had planned what king he would give era them. Era Jesús. It was Jesus. Pero no lo pudieron esperar. But they could not wait for ellos him. Querían poner a un corrupto. They wanted to place someone corrupt. En vez de esperar a Jesús. Instead of waiting for Jesus. ¿Se fijan, hermano? You see, brothers? Entonces, después que andaba levantando el monumento, after he was raising up the monument, dice que dio la vuelta y descendió a Gilgal. It says that he had gone down to Gilgal. Y allá lo encontró Samuel. And that's where Samuel found him. Dice el verso 13, vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito sea de Jehová, seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué buen discurso se aventó, hermanos. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. What a good preaching he did. Nomás ya le falta decir como los presidentes, promesas cumplidas. He just needed to do like the presidents, promises fulfilled. Es lo que le estaba diciendo. That's what he was telling him. Bendito sea tu Dios. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. ¿Ustedes creen que la había cumplido? You think he had fulfilled it? Bueno, sí cumplió una parte. Well, he did fulfill a portion. Es lo que le digo, que cumple una cosa, pero no le dicen la otra, pero no cumplí esto. That's why I tell you, they fulfill a portion, but they don't fulfill the other por one. Por eso en la tele usted los mira, Trump dice, yo hice esto, y los otros dicen, pero no dice esto también. That's why you see Trump say, I did this, and you see the other one say, but he didn't do this. Pues es que así nomás, le dicen, nomás dicen lo bueno, lo malo no quieren decirlo. They just tell you the good, but they don't tell you the bad. Pero no es Trump, es todos. But it's not just Trump, but it's everyone. Todos dicen, yo hice esto. They all say, I did this. Y si es demócrata, dicen los republicanos. Pero no dijo que hizo esto también, ¿ve? Todo está así. If they're Democrats or Republicans, say, but he didn't say this. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la iglesia? But what does it have to do with the church? Ah, porque la política entra también a la iglesia. Siempre ha entrado, hermanos. Because politics gets into church, it always has gotten in. Y cuando la política entra a la iglesia, and when politics gets into the church, se embota el oído de la gente. The people's ear gets sealed. Por eso dice, el que tenga oído, oiga. That's why it says, he who hath an ear, let him hear. Pero dejen que la política entre. But let politics get in. Y se van a engrosar, o sea, se les va a embotar el oído. In other words, their ear will stop listening. Y la, el profeta dice ahí, dijo eso, dijo, se engrosaron en sus oídos, no oían. It says the prophets, their ears were sealed, they didn't hear. Ahora yo voy a cerrar aquí mismo, ¿verdad? And I'll be closing here. Y me voy a pasar, lógicamente ustedes pueden leer así los detalles, pero voy a brincar hasta el verso 21. And I'm going to jump down, but you can read it. I'm going to go all the way to verse 21. Y aquí es donde viene el pero. And here's the but. Dijo él que había obedecido. He claimed he had obeyed. La palabra de Jehová. The word of the Lord. Pero. But. Dice, el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas. But the people took of the spoil sheep and oxen. Vea, aquí empezó la justificación. Here's where they were trying to justify yo themselves. Yo obedecí la palabra de Dios. I obeyed the word of God. Pero yo sé que se hizo cosas malas, pero fue el pueblo. But I know bad things were done, but it was the people. ¿Se fija? You see? Está culpando al pueblo. ¿Cómo el rey puede estar culpando al pueblo? He's blaming the people. How can a king blame the people? ¿Verdad que no se puede? Right, you cannot. No, señor, tú eres el rey, tú eres el líder. No, you're the king, you're the leader. Tú debes de enforzar la palabra. You should enforce the word. Dice, el pueblo tomó ovejas y vacas, las primicias de la nativa para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, en Gilgal. The people took the spoiled sheep, oxen, and the chief of things,
We should have been utterly destroyed to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. Mire el lenguaje que se usa cuando uno está justificándose. Look at the language you use when you're justifying yourself. Ya no le dijo, el pueblo tomó para sacrificar sacrificio a Jehová nuestro Dios. He didn't tell them, the people took the spoils to sacrifice unto the Lord our God. No dijo nuestro Dios, dijo a tu Dios. He didn't say our God, he said thy God. Yo pensé que también era el Dios de Saúl. I thought he was also the God of Saul. Y aquí yo pienso que él, sin darse cuenta, se le salió la sopa y dijo a tu Dios. ¿Verdad? And I think right here he revealed himself, thy God. Vamos a sacrificar a tu Dios. Mira, le está tratando de decir, mira, es tu Dios. Lo vamos a tratar bien. A tu Dios. He's saying we're going to sacrifice to that God. We're going to treat him really good. O sea que ahora ya no es tu Dios. So in other words, he's no longer your God. ¿Quién es tu Dios ahora, Saúl? Now who's your God, Saul? El pueblo. The people. La iglesia. The church. Es Dios ahora. Is now God. Ahora el líder obedece a la iglesia. Now the leader obeys the church. La iglesia toma el lugar de Dios ahora. The church takes the place of God. ¿Se fija entonces lo que son las iglesias? Son las que toman el lugar de Dios o de la palabra de Dios ahora. You see what the church are? They take the place of God or God's word. Y el pastor, un cobarde como Saúl, no enforza la palabra. And the pastor, a coward like Saul, does not enforce the word. Porque tiene miedo que la iglesia lo rechace. Because he's afraid that the church rejects him. Verso 22, y Samuel dijo. Verse 22, and Samuel said. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas, como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken, listen, than the fat of rams. ¿Ven lo que es aquí? You see what it is here? Lo que está diciendo, Dios te puso. It's how God placed you. Pero Dios es el que manda. But God is the one in charge. Y tú tienes que obedecer a Dios. And you have to obey God. No a la iglesia. Not the church. La iglesia no es la que te va a mandar. The church is not the one that's going to boss you. Es Dios el que manda aquí. It's God that's in charge here. Y entonces, ¿qué le estás predicando a la iglesia? So what are you preaching to the church? Ahora, ¿verdad? Tuerces la palabra para congraciarte con la iglesia. Now you turn your back on the word so the church likes you better. Pero muy bien que dijo, no, si obedecía a Jehová. But he said very clearly, oh yeah, I did obey the Lord. Dice el verso 23, dice, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. For rebellion is as a sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he has also rejected thee from being king. Ahí ya vino la sentencia. The sentence came here. Ahí le bajó los humos al rey, ahora sí. Right there, the king was no longer so haughty. Porque ya me imagino al profeta diciéndolo, ¿tú me estás diciendo que tú mandas aquí? Because the prophet is saying, you tell me you're in charge. Mira, la gente ni siquiera caso te hizo a ti. Look, the people did not even obey you. Tú obedeciste al pueblo. You obeyed the people. Nunca les predicaste el mensaje al 100%. You never preached them the message 100%. ¿Qué no te puso Dios para que predicaras todo el mensaje? Didn't God set you to preach the whole message? ¿Y para que lo pusieras por obra? And to put it into action. Mira, pero no lo has hecho y Dios ya te desechó. And you haven't done it, now God has rejected you. Fíjense. Notice. Él siguió todavía de rey. He continued as king. Dice aquí que Dios lo rechazó. It says right here, God rejected him. ¿Quiere decir que lo sacó de la presidencia y lo corrió? No, dijo, déjalo que siga, pero ya está desechado. Does that mean he kicked him out of the presidency? No. He continued, said, let him go on. Entonces, ¿cómo es que lo desechó si no lo quitó? How did he reject him if he didn't remove him? Es que al desecharlo, it's because in rejecting ya no va a haber descendientes de ese rey. There will no longer be any descendants of that king. Para seguir el linaje del rey. To continue the king's lineage. Él va a morir. He's going to die. Va a seguir siendo todavía él el líder. He'll continue being the leader. Pero ninguno de su familia va a ser heredero al trono. But none of his sons or children will be heirs to the throne. Ahí es donde estaba siendo desechado. Ya ven, porque un rey cuando es establecido, luego también sus descendientes continúan. That's where the king was rejected, because when a king is set up, that's where his lineage will continue to be king. Eso es lo que significa cuando Saúl fue desechado. That's what it means when Saul was rejected. No, nunca lo quitó Dios. God never removed him. Él continuó hasta que murió. He continued until he died. ¿Verdad? Correct? Pero no iba a haber descendientes de él ya. But there would be no descendants él of his. Él iba a cambiar, ¿verdad?, a otro el reino.
He would give the kingdom to someone else. Ya cuando esto ya lo vio en serio en Don Saúl, entonces ya mire, ya empieza a humillarse. When Saul saw the seriousness of this, then he changed. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. And Saul said unto Samuel, I have sinned. Porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. For I have transgressed the commandments of the Lord and thy words. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Because I feared the people and obeyed their voice. Pues sí, pero nunca lo reconoció hasta que no oyó la sentencia. But he never recognized it until he received the sentence. Hasta que el profeta le dijo, Dios te ha desechado. Until the prophet told him, God has rejected you. Pero aún tú dices que no hiciste nada malo. But you claim you did nothing wrong. Tú dices que no has desobedecido la voz de Dios. You claim you did not disobey God's word. Porque eso es lo que él le dijo, no es de, yo obedecí. Because that's what he told him, I obeyed. Le dijo, no. He told him, no. Ya estás desechado. You are rejected. Y ahora ahí ya le dolió y dice, bueno, dice, sí, yo pequé. And right there, it heard him say, well, yeah, I have sinned. Tuve miedo al pueblo y consentí a la voz de ellos. Because I feared the people and obeyed their voice. En vez de a la voz de Dios. Instead of the voice of God. O a las palabras de Dios. Or the words of God. Ve entonces que el peso que tiene la voz de la iglesia. So you see the weight that the voice of the church has. Por eso el profeta vino a predicar contra la denominación, porque dijo la denominación. That's why the prophet came preaching against the denomination, because he said the denomination. ¿Verdad? Es la iglesia la que manda a los pastores. Is the church that bosses around the pastors. Es la iglesia la que controla. Is the church that controls. Pero nosotros no creemos en eso. But we don't believe in that. Pero hermanos, aunque nosotros no creemos en eso. But brothers, even though we don't believe in that. ¿A poco no puede entrar política en nuestros medios? Does that not mean that politics can come in amongst us? Ese espíritu, hermano, ¿verdad? Entra en todos lados. That spirit gets in everywhere. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado de ese espíritu de política. And that's why we should watch out for that spirit of politics. En la iglesia nosotros no queremos política. In the church, we don't want politics. Nosotros no queremos ser políticos de la iglesia. We don't want to be church politicians. ¿Verdad que no? Right? Nosotros debemos de quedarnos con el mensaje y escuchar bien la voz de Dios. We should stay with the message and hearken to the voice of God. Nosotros no debemos de querer controlar entonces. We should not want to control. Porque no está correcto. Because it is not right. Ahora voy a pasarme hasta el verso 32. I'm going to jump down to verse 32. Y luego oramos, hermanos. And then we'll pray, brothers. Después dijo Saúl, tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él delicadamente. Dice en el inglés, alegremente. Then said Samuel, bring me hither to me Agag, the king of the Amalekites. And Agag came unto him delicately, or in joyously. Cheerfully. Cheerfully. Y luego dijo Agag, ciertamente se pasó la amargura de la muerte. And Agag said, surely the bitterness of death is past. Fíjense lo que el rey está pensando, hermanos. Notice what the king is thinking. Aquí vino el profeta. Here's the prophet. Pero él vino y está hablando con el rey. But he came and is talking to the king. El rey me perdonó la vida a mí. The king spared my life. Ahora aquí está el profeta. Now here's the prophet. De seguro él también va a hacer lo que el rey determinó. Surely he'll do what the king has determined. ¿Verdad? Seguramente la amargura pasó, no me va a pasar nada, porque también el profeta también se va a sujetar al rey. The bitterness has passed and nothing's going to happen because the prophet is going to subject himself to the king. Luego el profeta es un hombre bueno, hermanos. And the prophet is a good man, brothers. Él no es malandrín, no es malo. He's not a mean one, he's él, not evil. Él va a tener misericordia de mí. He'll have mercy on me. Es un buen ministro. He's a good minister. Es un hombre de Dios. He's a man of God. Seguro él que no me va a hacer nada malo. Si no me lo hizo el rey, mucho menos él. Es un hombre santo. So he's not going to do anything mean to me or towards me, because if the king didn't do it, much less him. Entonces él vino alegremente. So he came in cheerfully. Muy delicadamente dice ahí, ¿verdad? Diciendo gracias a Dios que ya vinieron a hablar, los miré que estaban ahí en una junta. He said, he entered in delicately. Well, I see they had a meeting there. De seguro que, ¿verdad? Ya no va a haber ningún problema conmigo. Surely there's no problem with me. Pero ya llega el profeta. But the prophet being there. Y dice así, dijo, y Samuel dijo. And Samuel said. Esto le está diciendo al rey ahora. Now he's speaking to the king. Al rey Agag. King Agag. Dijo, como tu espada dejó las mujeres sin hijos. As thy sword has made women childless. Así tu madre será sin hijo entre las mujeres. So shall thy mother
be childless among women. ¿Ve lo que le está diciendo? You see what he's telling him? Lo que sembraste vas a cosechar. What you sowed, you're going to reap. Tú mataste a muchos hijos de madres. You kill many mothers and children. Así tu madre va a quedar sin hijo. So your mother will be childless. O sea, para que entiendas, ahora te toca a ti. So you understand now it's your turn. Tarde que temprano lo que tú te sembraste vas a cosechar. So you understand that sooner or later, whatever you sowed, you shall reap. Y ahora ya vienes muy contento, gloria a Dios, ¿verdad? Todo está bien. Dijo, no, si la palabra de Dios se va a cumplir, si el rey no la cumple, yo la cumplo. And here you come down walking cheerfully. No, if the kingdom fulfill the word, I will. Dijo, no va porque el rey no tiene la valentía de poner por obra la palabra de Dios. ¿Crees que yo no lo voy a poner por obra? Just because the king doesn't have the backbone to uphold the word of God, you don't think I do? La palabra dice que nadie se engaña a sí mismo, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y ahorita vas a recibir tu cosecha. And the Bible word tells us, don't let man deceive themselves, that whatever you sow, you shall reap. And right now, the sentence will be carried out on you. ¿A que no sabes quién es el que te va a ejecutar? And you have no idea who's going to execute you. No, lo último que le pasa al profeta, no, hombre, el pastor, ¿qué va a hacer? Si el pastor es bien bonachón, este no va a hacer nada, este, hombre. The last thing that crosses mind is, the prophet's a good man, he won't do it, he's so kind. El rey, the king, ya le di mordida, no me mató. I gave him his bribe, he didn't kill me. ¿Cómo que le dio mordida y luego los bueyes y las ovejas? What do you mean he didn't give him bribe, but what about the ox and sheep? Fue mordida, el pueblo las aceptó y también el rey. It was a bribe, the people accepted it, and so did the king. Ah, con razón le salvaron la vida, ¿verdad, hermanos? No wonder they spared his life. No suena política. Doesn't it sound like politics? ¿Verdad? Los políticos le van a hacer a usted una cosa, pero nomás les dan bueyes y ovejas finas. The people, politicians will do something for you, but you give them fine ox and sheep. Un avioncito para que se mueva con su avión privadito y todo perdona, hermano, hasta los narcotraficantes. Él no los ve cuando andan traficando. And they give him a little airplane so he can travel by private airline. If you're a drug trafficker, I've never seen porque you. Porque los narcos le suplen a él también de cocaína para que también se las truene también él. Because drug traffickers send him his kilos every month so he can get high himself. Y aquí está este rey. And here's this king. No, pues el rey. Well, the king. No me va a hacer nada. He isn't going to do anything to me. Ya me hubiera matado. He would already have killed me. El pueblo no me va a hacer nada. Aren't going to do anything to me. Porque ya agarraron la mordida. Because they took the bribe. Y este hombre es bien bueno. And this man is a good man. Predica a Dios y él dice que Dios es amor. Por eso venía alegre. Dice, delicadamente dice, no me va a pasar nada. He preaches God and God is love. That's why he came in delicately, cheerfully there. Así pasan las denominaciones. Aquí el pastor. That's how it happens in the denomination. The pastor here. Este no me hace nada porque si me hace algo, se le acaba la chamba. He doesn't do anything to me because if he says or does anything, his job is done. Le truenan el dedito así y traen otro del seminario, así que no va a hacer nada. Ya agarró mordida también. They snap their fingers and they bring another one out of the seminary, so the bribe's been paid. Son hombrecitos muy santos, no tienen espinazo. They're such holy no men. No hace nada. They have no backbone and won't do anything. Nunca se iba a imaginar este rey, ¿verdad, hermano? ¿Quién lo iba a ejecutar a él? This king never crossed his mind who would execute him. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. And Samuel hewed Agag in pieces before the Lord in Gilgal. Le dijo, ¿sabes qué? He told him, you know what? La mordida que tú les diste, the bribe you gave them, ese no va a ser el sacrificio aquí a Jehová. Jehová no quiere esas tranzas. That's not going to be the sacrifice of the Lord. The Lord doesn't want those bribes. Jehová no se vende. The Lord doesn't sell out. Y aquí en Gilgal le quieren presentar los sacrificios como una ofrenda al Señor. O sea, una, ¿verdad? Una tranza también. Here in Gilgal, they want to present all the things, the bribes they have as a sacrifice. Se vendió aquí el Señor Rey. His Majesty the King sold out. Se vendió la señora iglesia. The Majesty Church sold out. Y tú también piensas que el profeta se va a vender. And you also think the prophet's going to sell out. Y aquí todos vamos a ofrecer a Jehová. And we're all going to offer to the Lord. ¿Verdad? El botín que dices como mordida. The bribe that you gave us. No, señor. No, sir. El mismo rey lo partió en pedazos. That king was hewn or cut into pieces. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Notice what it says there. Entonces Samuel cortó en pedazos. And Samuel hewed Agag in pieces, cut into pieces. A Agag delante de Jehová en Gilgal. Before the Lord in Gilgal. ¿Sabe quién fue el sacrificio? Do you know who the sacrifice was? Yo creo que también ha de haber pensado el rey, tráiganle un buey porque de seguro que va a sacrificar uno de los más gordos que les di.
The king must have thought, bring him one of the fatted calves, because that's he's going to sacrifice the fattest one. Pero Samuel le dijo, el buey va a ser tú. But the king told him, no, you're the ox. Tú eres el buey que va a ser sacrificado. You are the ox that will be sacrificed today. No puede ser posible. Oh, that's not possible. Dios es amor. God is love. Ahorita te voy a mostrar cómo Dios es amor. Right now I'll show you how God is love. Y dijo, y voy a hacer lo que el Chapo Guzmán hacía. And I'm going to do what Chapo Guzmán used to do. Usted, y verdad, estamos mirando una serie, verdad, de puros mafiosos. El Chapo Guzmán le encantaba despedazar a sus víctimas. We were watching a documentary about drug traffickers and Chapo Guzmán was in charge of chopping up dead people. Y la gente dice, pero qué horrible, eso es diabólico. And people say, oh, that's horrible, it's diabolical. Depende de quién lo haga, porque aquí lo hizo el profeta. It depends who does it, because the prophet did it here. Y lo desmembró también al rey, le dijo, la cabeza para allá, una pierna para acá, una pata para allá, la mano para allá, y lo partió en pedazos. And he cut him into pieces and said, his head that way, his arm that way, leg over there. Hermanos, pero ¿por qué un hombre de Dios hace semejantes cosas? And he said, why does a man of God do such a thing? Para mostrarle al rey, al ministro y a la iglesia que hay que obedecer a Jehová. To show the king, the minister, and the church that you have to obey the Lord. Porque Dios no está jugando a las iglesitas. Cuando él habla, escuche lo que él dijo. Because God is not playing church. When he speaks, obey. ¿Usted cree que el pueblo, hermanos, estaba ahí muy contento mirando al rey, hermano? Yo creo que todos se les caía el corazón cuando miraban que el profeta lo está partiendo a pedazos a este hombre. You think the people were so happy when they're seeing the scene and the prophet is chopping up the king? El pueblo debe haber pensado. The people must have thought. Quiera Dios que no siga con nosotros. Who is God that he won't continue Porque with si us? Ya partió al rey, ahora nos la va a partir a nosotros. Because if he chopped up the king, we're next. Les estaba dando un ejemplo a ellos. He was giving them an example. Así como se parte esto, así se las puedo partir a ustedes también. Just like I chopped this one up, you can be chopped up. Para que crean que Dios no es un juego. So you know that God is not playing games. Es mejor que obedezcan. It's better you obey. En vez de estar torciendo aquí las escrituritas. Instead of twisting up the scriptures. Ah, y por cierto, déjeme lo que le estaba diciendo que estábamos platicando anoche, ¿verdad? Porque dicen, pues ya no dijo de qué estaba hablando. And well, let me tell you what we were talking about because they said, well, we don't know what he was talking about last night. Esto mismo les debe dar una idea. ¿Saben qué, hermanos? Porque como yo andaba ya andaba quedando en México. This should give you an idea, we've already seen it, but because I was in Mexico. Hermanos, con esa pandemia que andaba ya como en el 12 día, yo también ya pensé, dije, se me hace que aquí quedo. Because of the pandemic for 12 days, I thought it was almost the end. Inmediatamente cundió el pánico. Immediately panic entered. Y la gente se preguntaba, ¿y ahora qué vamos a hacer? And the people were asking, what are we going to do? ¿Qué tal si muere el pastor? What if the pastor dies? ¿Qué iremos a hacer? What shall we do? Buena pregunta, hermanos. Good question, brother. ¿Verdad que sí? Right? Y la pregunta es, y si el hermano muriera, ¿quién va a mandar aquí? And the question is, if the brother dies, who's going to be in charge here? Jehová. The Lord. ¿Por qué crees que estoy haciendo así? Aquí que manda no es el hermano Gabriel. Why am I doing this? To let you know, Brother Gabriel's not in charge. A mí nomás me gusta agarrar la palabra y decirle así es como se predica. I just like to take the word and say, this is how you preach it. Aquí no vamos a endulzarle la pildorita nomás para quedar bien delante de ustedes. We're not going to sweeten the pill so you can enjoy it. Aquí no vamos a predicar la doctrina apostólica. We're not going to preach apostolic doctrine. Que Jesucristo es Dios. That Jesus Christ is God. Así como su dedo es uno. Like your finger's one. Porque la mayoría de los mensajes, de los predicadores de este mensaje. Because the majority of the preachers in this message. Predican eso. Preach that. Porque el hermano Branham lo dijo. Because Brother Branham said it. Que no se dan cuenta que el hermano Branham les predicaba a los apostólicos, a los testigos de Jehová, a todos y hablaba como ellos a veces. Don't they realize that Brother Branham preached before apostolics, Pentecostals, and so forth, and spoke like them? Pero aquí, verdad, los que ustedes aquí verán entre ustedes hay muchos que fueron apostólicos. Right here before you, many of you were apostolics. Ustedes creían que Jesucristo era Dios ya. You believe that Jesus Christ was God already. Y luego vienen al mensaje. Then you come to the message. Y luego dicen los predicadores, Dios envió un profeta con una revelación. Then he said, God sent a prophet with a revelation. De que Jesucristo es Dios. That Jesus Christ is God. Antes de que el hermano Branham predicara eso. Before Brother Branham ever preached that. Ya los apostólicos lo predicaban eso. The apostolics already ¿Cuál preached revelación? It. What revelation? Los apostólicos ya creían que Jesucristo hasta la fecha vaya usted a las iglesias apostólicas. The apostolics already up to this day believe that Jesus Christ was God. Y díganle, hermanos, ustedes quién creen que es Jesucristo. You go and ask them, who do you believe Jesus Christ is? Vaya, pregúnteles. Dicen, Jesucristo es Dios. They'll tell you, Jesus Christ is God. Ah, entonces usted tiene la misma revelación que nosotros los del mensaje.
Oh, you have the same revelation as those of us in the message. No, cierto, no, señor. No, sir. Los que predican aquí también como apostólicos no tienen la revelación todavía del mensaje. Those who still preach like apostolics don't have the revelation of the message. Tienen la revelación de los apostólicos nada más. They only have the revelation of the apostolics. Pero aquí el profeta dijo, no creo como los apostólicos creen. But here the prophet said, I don't believe like the apostolics believe. Que Jesucristo es Dios así como su dedo, que el Padre y el Hijo es la misma persona. That Jesus Christ is like my finger one, that the Father and Son are like this. Yo creo que Jesucristo es Dios. I believe Jesus Christ is God. Pero no puede ser su propio padre. But he cannot be his own father. Es Dios porque es hijo del Padre. He's God because he's the son of the Father. Y el Padre es Dios. And the Father is y God. Y los hijos son dioses. And the children y are Jesús God. Es el hermano mayor, es Dios. And Jesus is the older brother, he's God. Porque es el hijo de Dios. Because he's the son of God. Pero él no es su propio padre. But he's not his own father. Y el que habla en la Biblia de que es el Padre y el Dios es el Padre de Jesús. And the one that speaks about being the father of Jesus is the Father. Ah, sí, pero se requiere una revelación. But it requires a revelation. No nomás citar al hermano Branham. Not just quoting Brother Branham. Porque están citando igual como los apostólicos ya decían que Jesucristo era Dios allá. Because they're quoting just like the apostolics saying Jesus is God. ¿Están entendiendo, hermanos? Are you understanding? Se fija entonces. So you notice. Que en este mensaje también hay un problema. Then in this message exists a problem also. Y aún muchos todavía and still many difieren con el pastor. Differ with the pastor. Bueno, no, déjenme lo corrijo. Oh, let me correct. No muchos. Not many. Uno o dos. One or two. Uno o dos aquí. One or two here. Uno o dos en Chicago. One or two in Chicago. Uno o dos en Georgia. One or two in Georgia. Uno o dos aquí. One or two here. Y un montón en todas otras partes. And a whole bunch everywhere else. Difieren con el pastor. They differ with the pastor. Porque el pastor no tiene la revelación. Because the pastor doesn't have the revelation. La revelación lo tiene el hermano que difiere con el pastor. The revelation is to the brother that differs with the pastor. Oigan, mi pregunta es por qué ustedes no están siguiendo al otro que difiere con el pastor. My question is why aren't you following the one that differs with the pastor? Si él tiene una revelación mejor que el pastor. If he has a better revelation than the pastor. Pues la razón que no lo hacen es porque ustedes no difieren con el pastor. The reason you don't do is because you don't differ with the pastor. Porque ustedes también tienen esa revelación. Because you also have that revelation. De que cómo es que Jesucristo en realidad es Dios. How it is that Jesus Christ is God. No que él es el Padre. Not that he's the Father. El creador del universo, ¿verdad que no, hermanos? The creator of the universe, correct? Mm-hmm. Es una revelación. That's a revelation. Pero eso no es aquí en Chicago. But that's not here in Chicago. Vamos a Georgia. You go to Georgia. Y por ahí hay uno o dos. And there's one or two there. Que difieren también con el misionero. That differ with the missionary. Porque ellos deben de tener una revelación más alta. Because they simply have a greater revelation. No me digan. Don't tell me. ¿No suena esto a política, hermanos? Doesn't this sound like politics, brothers? ¿Verdad que esto suena más a política que a cristianismo? Doesn't this sound more like politics than Christianity? Yo no estoy de acuerdo con... No está de acuerdo porque eres político. I don't agree because you're a politician. Eso es todo el problema. That's the whole problem. Y mire, aquí tenemos el ejemplo de Saúl. And notice we have this example of Saul here. ¿Por qué le hace caso a la iglesia? Why does he obey the church? Porque no tenía una revelación. Because he did not have a revelation. El pastor. The pastor. El pastor que no tenga una revelación de la deidad de Jesucristo termina siendo un títere de los hermanos en la iglesia. The pastor who doesn't have a revelation of the Godhead ends up being the puppet of the church. Y donde quiera los encuentro. And you meet them everywhere. Voy a Saltillo. Go to Saltillo. Y los pastores son títeres de la iglesia. And the pastors are the puppets of the church. Ahí las que mandan son las viejas. Right there, the ones in charge are the wives. El pastor es un títere nada más. The pastor is just a puppet. Porque no tiene la revelación de Jesucristo. Because they don't have the revelation of Jesus porque Christ. Porque si tuviera la revelación de Jesucristo. Because if they had the revelation of Jesus fuera Christ. Fuera muy diferente. It would be very different. Sí, señor. Yes, sir. Pero nosotros aquí en Chicago no nos gusta la política. But here in Chicago we don't like politics. ¿Verdad que no, hermanos? Right, no, brothers? No vamos a jugar esta onda que estaba jugando aquí. Saúl con la iglesia. We're not going to play games like Saul was playing games here with the church. Estamos escuchando allá la iglesia. ¿A cuáles, hermanos? ¿Cuántos millones serían la iglesia, hermanos? ¿Unos 2 millones? We're hearing the church. How many members does the church have? 2 million? ¿Sería que él estaba oyendo a los 2 millones? Miren, un día viene uno y otro día viene otro. Él dice que el pueblo.
Was it that he was hearing? Was it that he was hearing one after another each day because he said the people? No, hermano, si eran 2 millones, ¿usted cree que va a escuchar a 2 millones de gente uno por uno? If it was 2 million people, do you think he was going to hear them one by one? Pero así parece decir la Biblia, dice que el pueblo le tuve miedo al pueblo. But it seems like that he feared the people. Sí, pero el pueblo tiene líderes. But the people have leaders. Y siempre es uno o dos que no están de acuerdo con el pastor. And it's always one or two that don't agree with the pastor. Esos son los que representan al resto del pueblo. Those are the ones that represent the rest of the people. Que lo sigue o lo escucha. That follow or hear him. Eso quiere decir que entre el pueblo de Israel. That means that among the people of Israel. Allí había unos líderes. There were some leaders. Que no estaban de acuerdo. That weren't in agreement. Con el mensaje de la hora. With the message of the hour. Ni con el profeta de Dios. Nor with the prophet of God. Porque ellos querían hacer lo que ellos querían. Because they did what they wanted to do. De acuerdo a sus políticas. According to their politics. Y la pregunta era entonces, ¿y si se muere el hermano Gaby, qué va a pasar? And the question is, if brother Gaby dies, what happens? Ahora, ¿quién va a mandar? Now, who will be in charge? Hermanos, ahorita dice, ay, el hermano se alargó mucho. Bueno, hermano, no se les olvide, ya saben quién manda aquí. And right now I say, oh, the brother Gaby has taken too long. Well, now you know who's in charge. Aquí manda Jehová. The Lord is in charge here. Iban a decir que yo, ¿verdad? They thought I was going to say me. Sí, hermanos, aquí manda Jehová. Aquí la palabra de Dios tiene preeminencia. Here the Lord's in charge and the word has preeminence. Aquí no manda el pastor, hermanos, para que ustedes sepan. Here the pastor's not in charge, so you know. Aquí manda Jehová. Here the Lord is in charge. Y cuando el pastor se muera, and when the pastor dies, el que sigue va a tener que todavía apuntar a Jehová. The one to follow has to point to the Lord. ¿Verdad que sí, hermanos? Correct, brothers? No va a haber una política en la iglesia. There won't be politics. Es que a mí me gusta este y a mí me gusta el otro rey. No, señor, el que manda es Jehová. I like this one or that. No, the one in charge is the Lord. Y el que Dios disponga si se va el pastor. And the one the Lord chooses if the pastor should leave. Tiene que ser uno que se para por la palabra de Dios, no por lo que la no porque la iglesia quiera, ¿verdad?, manipular. Has to be one that stands for the word of God, not one that the church can manipulate. ¿Entienden ustedes, hermanos? Y ustedes deben ser sabios para buscar a otro sucesor si es que así Dios lo destinara. And you should be wise to find a successor if it should happen. Yo no sé, yo espero estar aquí hasta que el rapto acontezca, hermanos. Ese es mi deseo. Dios así lo permita. I don't know, but I want to be here till the rapture takes place and if the Lord allows it. Pero no sabemos. But we don't know. Si el Señor, ¿verdad?, tuviera que retirarme, todavía estamos aquí todavía otros años más. If the Lord has to take me away and we're here for a few more years. Pero ustedes deben de saber que tenemos que seguir a Jehová. But you should know that we have to follow the Lord. La voluntad de Dios. The will of God. No lo que a nosotros nos parece bien. Know what seems good to us. Entonces la pregunta es, y me vuelven a preguntar, bueno, entonces quién, cuando tú no estás, ¿quién es el que manda aquí? So when you're not here, who's in charge here? Cuando el hermano Gaby no está aquí, hermano, ¿quién es el encargado? When you're not here, brother Gaby, who's in charge? Dije, tengo años diciéndolo, yo creo que no están escuchando. I've said it for years and possibly you're not listening. ¿Ya ven? You see? Tengo años. I've had it for years. Pero entonces, ¿saben por qué el pueblo no escucha? But you know why the people don't listen? Porque el pueblo ya tiene en mente algo diferente. Because the people have something else in mind. Y cuando el pastor dice este, and when the pastor says this el pueblo one, tiene ya en mente a otro. The people already have somebody else in mind. Por eso no escuchan. That's why they don't hear. Lo que se le está diciendo, what is being said porque to en them, la mente de ellos existe otro. Because in their mind another one exists. Y están esperando que el pastor diga, and they're waiting for the pastor to say, el que ellos están pensando, the one they're thinking about. Y generalmente nunca es así. And generally it's never like that. Es el que Dios escoge, no lo que la gente está pensando. It's the one God chooses, not what the people think. ¿Se fija, hermanos? You see, brothers? Aquí ahorita por internet estarán pensando a ver que nos diga quién manda, pues. Hermano, pues, si no se trata de quién manda, pues es Dios el que manda aquí. They're probably online. Well, tell us who's in charge. It's the Lord who's in charge. Pues sí, hermano, pero usted dice que Dios usa al hombre. Yeah, but you tell us that God uses man. Y si usted no estuviera aquí, entonces ¿a quién vamos a escuchar? And if you're not here, who will be hearkening unto? Hermanos, tengo años diciéndoselo. Brother, for years I've told you. ¿Por qué no han escuchado? Why haven't you heard? Porque ustedes tienen en mente a otro. Because in your mind you have someone else. Así estaba el pueblo de aquí. Here's how the people were here. Ellos tenían en mente. They had in mind. Al que ellos querían. The one they wanted. No el que Dios quería en realidad. Not the one that God really wanted. ¿Verdad que Dios quería realmente a David? Right, that God truly wanted David. Y Dios les dio a Samuel, a Saúl, porque es el que ellos querían. And God gave them Saul because that's the one they wanted. Porque era el más tremendo. Because he was the most outstanding, ¿verdad?, one. Era el más alto de todos. He was the tallest one. Era el mejor predicador. He was the best preacher. ¿Desde cuándo el mejor predicador es el pastor? Since when is the best preacher the pastor? No necesariamente tiene que ser el mejor predicador. Not necessarily do they have to be the best preacher.
Nunca es necesariamente eso. It's never necessarily that. Pero cuando vine de México, but when I came from Mexico, si hubo quien me preguntó ya directamente a mí, hermano, y cuando usted no está, ¿a quién nos dirigimos? There was those that came directly to me and said, if you are not here, who do we go to? Déjeme decirle porque nunca lo he expresado. Let me tell you because I've never expressed it. ¿Cómo que no? What do you mean no? Lo he repetido una vez con otro y todavía vuelvo y dice, ¿con quién nos dirigimos? I've repeated it time after time and the people still say, who do we go to? ¿Cuántas veces hay que repetirlo, hermanos? How many times do you have to repeat hasta it? Hasta que finalmente la gente oyó. Until finally the people hear. Es que no están oyendo. It's because they're not hearing. Porque en la mente de la iglesia tienen alguien más allí. Because in the mind of the church, they have somebody else. Y están esperando que el pastor diga ese mero, el que nosotros pensábamos. And they're waiting for the pastor to say exactly the one you were thinking about. Pues no es el que ustedes pensaban. Well, it's not the one that you were thinking about. ¿Entendieron esta mañana, hermanos, el mensaje? Did you understand the message this morning, brothers? ¿De qué estaba hablando, hermanos? What was I talking about, brothers? Que el que tenga oído. That he that hath an ear. Para oír, oiga. To hear, let him hear. Lo que el Espíritu dice. What the Spirit saith. Amen. Amen. Vamos a ponernos de pie. Let us stand. Es más, ahorita todavía si yo mismo les pregunto aquí. As a matter of fact, if I was to ask you here. Van a batallar para decirme todos quién era el que les he dicho. You're going to struggle to tell me who I've mentioned. Pero no se preocupen, es que a lo mejor no han prestado atención. It's possible you haven't paid attention. Pero se los voy a revelar. But I'll reveal it to you. Porque como ya lo he dicho, pero todavía no es una revelación. But since I haven't said it, it's a revelation. ¿Verdad que sí, hermanos? Right, brothers? Pero si ustedes llegan a entenderlo y a recordarlo. But if you come to understand and remember it. Ya me lo han oído. You've heard me say posiblemente it. Los más nuevos de aquí de Aurora no. Maybe the newest ones here in Aurora haven't. Pero los de Chicago me están oyendo y son los que más preguntas tienen y son los que más me han oído decir que quién está a cargo cuando yo no estoy. But those in Chicago, being the oldest ones, have heard me, but they're the ones that have the most questions. Yo sé que aquí ustedes no, porque ustedes muchos de ustedes vinieron más tarde. I know some of you don't because you came much later. Amen. Amen. Pero esto no lo vamos a hacer así públicamente. But pero después un día lo recordamos, ¿verdad? Para que ustedes reconozcan o entiendan cuál es el plan de Dios. But we're not going to do it publicly, but we'll do it later on so you can see what God's plan is. Porque si Dios llegara a retirar al pastor, eso no significa que se quedaron sin Dios. Because if God takes away the pastor, doesn't mean that you're left without God. Lo único que ustedes deben de reconocer, the only thing you should recognize, es que aquí no se juegan políticas. Is that you don't play politics here. No vamos a buscar la política de cuál me gustó a mí y cuál es el que yo voy a votar. We're not going to play politics and the one I like better. Porque muchos dicen, es que el profeta dice que, verdad, uno tiene que votar por el pastor. Because many would tell you, no, the prophet said you have to vote for the pastor. Pero yo les he explicado muchas veces. But I've explained to you many por times. Por el pastor nunca se vota. You never vote for the pastor. El profeta está hablando del pastor asociado. The prophet is talking about the associate pastor. Por ese sí se vota todo el tiempo. That one you do vote all hasta the time. Hasta que la iglesia dice, ya, que se quede permanente. Until the church says he can remain permanently. Pero el pastor que funda, ese nunca, por ese nunca se vota. But the founding pastor, you never vote for them. Entonces, no, es que no han escuchado lo que el profeta dijo. It's because they haven't heard what the prophet said. ¿Verdad? Aquí la iglesia, ¿verdad? Ellos tienen el voto. Here the church has the vote. Ellos van a elegir a sus diáconos. They're going to elect their deacons. A sus pastores. Their pastors. ¿Eh? Y si usted no entiende, no está oyendo la voz de Dios. And if you're not understanding, you're not hearing the voice of God. Van a estar echando al pastor fundador también en la misma bolsa. You throw the founding pastor into the same pero basket. Pero eso no es así. But that's not so. Porque cuando el profeta de Dios dijo, ¿cuántos quieren votar por mí para ser el pastor de Jeffersonville otra vez cada año? Because when did the prophet of God say, who wants to vote for me to continue being the pastor every year? Él dijo que la iglesia votaba por el pastor, pues por él nadie votó. He did say the church votes for the pastor, but they never voted for votaban him. Votaban por el asociado, por el hermano Nuevo. They voted for the associate one, Brother Neville. Nunca por el hermano Branham. Never for Brother Branham. Él nunca estaba puesto a votación. He was never up for vote. Hay que entender a cuál pastor se está refiriendo, ¿verdad que sí, hermanos? You have to understand what pastor they're talking about. Pero también, ¿verdad? Cuando usted oye en las iglesias, hermano, es que aquí la iglesia tenemos que votar por el pastor. ¿Por cuál pastor? ¿El asociado o el pastor de ustedes? So when you hear the church say, oh, we have to vote for the pastor. Which pastor? The associate one or your pastor? Y ojalá me estén escuchando también allá en Georgia, porque ya siempre han tenido esa bronca. ¿Cómo es que aquí tenemos dos pastores? And hopefully they're hearing me in Georgia. How is it that we have two pastors here? ¿Quién es el pastor aquí al último? At the end of it, who's the pastor? El hermano Gabriel no puede ser pastor aquí porque cómo va a tener dos iglesias y el que está hablando no ha oído.
Brother Gabriel cannot be the pastor because he can't have two churches, but the one that's talking hasn't heard. Porque lo he dicho una y otra vez, lo he explicado una y otra vez y todavía no, como dicen los gringos, no comprende. And I explain it time after time, and the person, like the American people say, no comprende. Hermanos, una y otra vez cuando traen la bronca. Bueno, ¿cómo es que aquí tenemos dos pastores? No comprende, no comprende. No, no, no entienden el mensaje. Time after time, when the argument keeps arising, they no comprende. ¿Verdad que no, hermanos? Right, brothers? Vamos a orar y ahí lo dejamos para que luego empiecen a hacer preguntas. Let us pray and we'll leave it there so you can ask questions. Vamos a orar. Dios, le damos gracias en esta, en este día. God, we give you thanks this day. Señor, no es esto para poder amedrentar al su pueblo. This is not to make the people doubt. O temer. Or fear. O confundirlo. Or to confuse them. Es simplemente para alertarlo. It's just to alert them. Y hacer lo que despierte. And make them wake up. Y puede decir, ¿qué? And say what? Muchas veces así nos pasa. Many times that happens estamos to us. Estamos un poquito soñolientos y algo nos tiene que despertar. We're sleepy and something has to waken us. Pero es necesario. But it's necessary. Que nosotros podamos estar alertas. That we can be alert. Y entender que aquí manda Dios. And understand that God is in charge. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. We have to hearken to the voice of God. Y no estamos siguiendo al pastor. We're not following the pastor. Estamos siguiendo a Dios. We're following God. Pero también entendemos cuando Dios habla. But we also understand when God speaks. Entendemos cuando es Dios. We understand when it's God. Entendemos cuando es el pastor. We understand when it's the pastor. No estamos aquí en un camino de idolatría. We're not on the path of idolatry. Pero no tampoco estamos aquí atacando, Señor. But we're also not attacking. Hay líder que usted escoge. The leader you choose. Y desacordando con él como si el pueblo sabe más. And disagreeing with him as if the people knew him better. Eso es un espíritu de política. That's a spirit of politics. No puede ser de Dios. It cannot be of God. Porque Dios no estaba lidiando con el pueblo. Because God was not dealing with the people. Estaba lidiando con el profeta. He was dealing with the prophet. Y el profeta le estaba dando el mensaje al líder. And the prophet was giving the message to the leader. Y el líder debía de poner por obra la palabra. And the leader should have put the word into action. No lo que la iglesia lo influenciaba a hacer. Not what the church influenced him to do. Yo ruego, Señor, que usted ayude al pueblo el día de hoy. I beseech you that you help the people this day. Yo entiendo que muchas cosas las tuve que hablar así, no claros. I know I mentioned many things and they're not so clear. Pero algunos de ellos entienden de lo que estaba hablando. But some of them understand what I was talking about. Otros posiblemente tengan preguntas. Others might have questions. Pero si ellos preguntan, obtendrán respuesta. But if they ask, they shall have an answer. Yo ruego que les ayude y les bendiga cada uno. I ask that you help and bless each one of them. Para que así desde el mayor al menor. From the oldest to the youngest. Podemos caminar como un cuerpo unido. Can walk as a united body. Que nosotros creemos que la máxima autoridad aquí. I believe that the maximum authority here. Es Dios mismo. Is God himself. Y que si alguno de nosotros fuera removido de la escena. And if we should be taken out of the scene. Dios no se ha muerto. God has not died. Seguimos caminando hacia adelante. We continue walking forward. Con el plan que Dios ha establecido. With the plan God has established. Nosotros no tenemos que salir con otro plan diferente. We don't have to come up with a different plan. Ayúdenos, Señor, a poder entender estas cosas. Help us, Lord, to understand these things. En su debido momento y en su debido tiempo. In its due moment and time. Mientras podemos platicar de esto, tal vez fuera del púlpito. Maybe we can talk about this away from the pulpit. O tal vez en otro culto o en otra reunión. In another service or another meeting. Pero denos gracias para entender en el espíritu cristiano. But give us grace to understand in the Christian spirit. Y no ceder, Señor, a lo que el enemigo trata de hacer. And not give in to what the enemy tries to do. En tratar de meter política. In trying to bring politics in. Señor, hay otra cosa que antes de entregar el púlpito quiero decir. But there's something else I want to say before dismissing the pulpit. Es de que ese enemigo, ese rey. That enemy, that king. Representa a nuestro enemigo. Represents our enemy. ¿Cómo es posible que dejemos al enemigo vivo? How is it possible we leave the enemy alive? Señor, el Señor Jesús nos dijo, vayan y denle en la torre a Satanás. The Lord told us to go and utterly destroy Satan. Échenlo fuera. Cast him out. No lo dejen con la pata dentro. Don't let his foot stay no in. No le perdonen la vida, mátenlo. Don't spare his life. Desháganse de él. Get rid of him. Porque si no, él se deshace de ustedes. If not, he gets rid of you. Y así creemos, Señor, que el pueblo se ha levantado en oración. That's how we believe the people have arisen in prayer. Intercediendo los unos por los otros. Interceding one for another. Porque el enemigo ha estado buscando a quien devorar.
Because the enemy has been seeking to whom he Pero may devour. Nosotros somos creyentes. But we are believers. Y usted nos dio un arma con que destruir al diablo. And you gave us a weapon that we could destroy the devil usted with. Nos dio el arma de la oración. You gave us a weapon of prayer. Y debemos ejercitarla con la autoridad dada a nosotros como hijos e hijas de Dios. We should exercise that with the authority given to us as sons and daughters of God. Pero no debemos de quedarnos a medias. But we should not stay halfway. No debemos de dejar que el diablo todavía venga sonriendo y decir ya pasó la amargura. We shouldn't let the devil come in cheerfully. All the bitterness has passed. Señor, yo ruego que en esta mañana inspire cada uno de sus hijos. Lord, this morning I beseech that you inspire each one of your children. A cada uno que ha estado allí a través del grupo de la iglesia. Each one has been in the church group. Orando por las necesidades que existen. Praying for the needs that exist. Señor, que ellos se levanten como guerreros de oración. That they rise up as prayer warriors. Y que digan aquí el diablo va a morir, no lo vamos a dejar vivo. And say the devil's going to die, we're not going to spare his life. Porque él no tiene misericordia de nosotros. Because he does not have mercy on us. Él mataría a cada uno si nosotros lo dejamos. He would kill each one of us if we allowed him. Y posiblemente un soldado de nosotros caiga aquí. Maybe one of our soldiers falls here. Pero vamos a seguir peleando. But we'll continue fighting hasta que nos deshagamos de este enemigo y lo lancemos al lago de fuego. Until we get rid of this enemy and cast him into the lake of fire. Señor, yo ruego que inspire a su pueblo. Lord, I ask you inspire your people. Que ellos sepan la autoridad que se les fue dado como cristianos. That they know the authority that was given to them as Christians. Y es de que no le perdonen al diablo ni una. And as to not spare the devil anything. Oh, Señor, el diablo a veces se pone muy mansito. Oh, the devil sometimes acts meek. Así como vino este rey Agag. Just like King Agag came. Oh, pensando que ya no le van a hacer nada. Thinking that they wouldn't do anything to Pero him. Pero el profeta le dijo, vamos a ver lo que te va a pasar. But the prophet said, let's see what's going to happen. Les voy a poner la muestra al pueblo. I'm going to show the people. Para que sepan de la manera que se deshace uno de su enemigo. So they can see how you get rid of your enemy. Deshágalo, háganlo pedazos. Cut him to pieces. Y yo ruego, Señor, que su espíritu inspire a cada hermano y hermana. I ask that your spirit will inspire every brother and sister. Cuando levantan oración, que sepan que es hacer pedazos al diablo antes de que nos haga pedazos a nosotros. And when they raise up in prayer, they chop him up into pieces and realize what it is before he chops them up. Oh, y que cuando el diablo trate de hacernos dudar quién eres tú. And when the devil tries to make a doubt who you are. Que recordamos y digamos somos creyentes. That we remember and say we are believers. Y esta autoridad nos ha sido dada a los creyentes. And this authority was given to the believers. Echar fuera demonios. Cast out demons. No nomás decirle saquen una pata. Not just tell them throw out a no, foot. No, Señor, echarlos fuera completamente. But cast them out completely. Oh, Señor, dele la inspiración a sus hijos. Lord, give the inspiration to your children. Jovencitos. Young people. Jovencitas. Young girls. Los hermanos mayores. And the older brothers. Que sepan que esa autoridad es una autoridad dada por Jesucristo. That they know that authority is authority given by Jesus Christ. No es que nosotros estamos haciendo fanfarrones. It's not that we're being bluffers. Ni tampoco estamos tratando de ser orgullosos. Or boastful. Pero que en humildad podamos tomar esa autoridad y vengamos y digamos es así dice el Señor. But in humbleness we can come and say it's thus saith the Tienes Lord. Tienes que salir fuera. You must go out. Y no te pedimos permiso, te echamos fuera. And we're not asking permission, but we cast you oh, out. Oh Señor, yo ruego que así sea hecho en este día. Lord, I ask that it be so this morning. Que esa parte pueda ser entendida por su pueblo también. That that part can be understood by your people. Y que se levanten, Señor, no con un espíritu de política. And that they arise not with a spirit of politics. Sino con un espíritu de fe. But a spirit of faith. Y que el pueblo pueda decir aquí manda. Dios. And the people can say the Lord is in charge. Y nosotros here. Solamente estamos obedeciendo su palabra. And we're just obeying his word. Eso es todo lo que necesitamos obedecer la palabra de Dios. That's all we need to obey the word of God. Porque él nos ha dado la autoridad. Because he has given us the authority. Gracias le damos, Señor, entonces en este día. We give you thanks this morning, Lord. En el nombre precioso de nuestro amado Señor. In the precious name of our Lord. Nuestro Salvador y nuestro Sanador. Our Savior and Healer. Nuestro Señor Jesucristo. Our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor Jesucristo, hermano? Can you applaud the Lord Jesus Christ? You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful too. Here I am, here I am to worship. Here I am to bow Praise down. God. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, Amen.
Altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Yes, we worship you, here Almighty God. I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world and light of the world, you Amen. Step down into darkness and open my eyes. Let me see and beauty that made this heart adore you. Hope you, of life spent with you. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. King of all days, and King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. And humbly you came to this earth you created, all for love's sake became pure. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful too. I never know, Lord, how much it costs, oh, to see my sins upon the cross. And I never know how much it costs to see my sins upon. I never know, Lord, and I never know how much it, oh, to see my sins upon that cross. Oh, and here I am to worship. Here I am to bow down, and here I am to say that you're my God, and you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. One more time, brothers. Oh, yes, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. You are the God.
sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. One more time, you are the God. You are the God, oh, that healeth me. You are the Lord, my healer. And you sent your word and healed my disease. Lord, you are the Lord. Oh, you are the God. You are the God. Oh, yes, that healeth me. You are the Lord, my healer. And you sent your word and healed my disease. Oh, of the Lord, there is none like you. Oh, there is none like you. Touch my heart like you do, and I can search through all eternally, Lord, and find there is none like you. Nadie como tú, y nadie como tú. Llena mi ser como tú, y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú, nadie como tú, oh, nadie como tú. Llena mi ser como tú, y por la eternidad podría buscar, y más no hay nadie como tú. Un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, hermanos. Amen. And have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? And are you fully trusting in His grace? This hour are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed? Oh, in the blood, oh, in the soul-cleansing blood of the Lamb. And all your garments spotless are they, white as snow are you washed in the blood of the Lamb. And are you walking daily by the sea? Your sight, are you washed in the blood of the Lamb? And do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, yes, are you washed? Oh, in the blood. Oh, in the soul. Cleansing blood of the Lamb. And are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed
in the blood. Lay aside the garments and lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. Oh, there's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Oh, are you washed? Oh, in the blood. Oh, in the soul cleansing blood of the Lamb. And all your garments spotless are they, white as snow. Are you washed in the blood of the Lamb? Bendito sea Jehová mi roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio. Amen. Cantemos un canto más, hermanos. Amen. Well, there are people almost everywhere whose hearts are all aflame with the fire that filled that Pentecost, which cleansed and made him whole. It is burning now within my heart. Oh, glory to his name. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. Oh, yes, I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people, and though these people may not learn to be nobles, the worldly things, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And I'm telling now, oh, far and wide, his power is yet the same. Well, I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered, oh, they were gathered in the upper room, all praying in his name. Oh, they were baptized
touched with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for us the same. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. Yes, I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. Yes, I'm so glad. I'm so glad. Brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. Oh, that will start the jailbells ringing and will keep your soul aflame. It is burning in my heart of glory to his name. I'm so glad. Your heart from sin. Oh, that will start the bugles ringing and will keep your soul aflame. It is burning now within my heart of glory to his name. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah! Oh, I'm one of them. I'm one of them. Aplauso. Un aplauso al Señor, hermanos. Al Todopoderoso, hermanos. Amen. Amen. Al Creador de los cielos y la tierra. Amen. The Creator of all the earth and all the heavens. Amen. Amen. Y un aplauso Praise a nuestro him. Señor Jesús. Hallelujah. Nuestro Señor y Salvador. Our Lord and Savior. Amen. Amen. Praise God. Amen. Isn't it wonderful to worship the Lord? Que no es maravilloso para alabar al Señor. Amen. Y sentir su presencia cuando se mueve. Amen. How his presence moves. Él se mueve en la alabanza de su pueblo. He moves on the praises of his people. Eso es lo que la Biblia dice, que él habita. Él vive allí. That's what the Bible says. He lives in it. ¿Se imagina, hermano, que a una persona le gusta vivir en un lado? Can you believe, brothers, how a person would love to live in a place? Al Señor le gusta vivir. Well, the Lord likes to live en la alabanza de su pueblo. In the worship of his people. Amen. Amen. Yo creo que cuando el Señor se mete en la alabanza del pueblo, dice, esto es pura vida. I believe when God is here, he's like, this is nothing but life. Amen. Amen. Y la Biblia no habla en vano que dice que él habita en la alabanza de su pueblo. The word of God never lies. He says that he dwells in the worship of his people. Amen. Y cuando su pueblo entonces le alaba. And when his people worship him. Podemos ver que él está presente, ¿verdad, hermanos? Porque él habita allí. We can see that he's in amongst us because he dwells with us. Cuando la gente le diga, yo quisiera saber en dónde habita Dios. When the people say, I want to know where God dwells in. Dígale, vamos a empezar a alabar al Señor. Tell him, let's start worshiping the Lord. Y te vas a dar cuenta en dónde vive. And you see where he lives. Amen. Amen. Ahí es donde él habita, hermanos. That's where he lives. Amen. Por eso nosotros le alabamos. That's why we worship him. Por otro nosotros adoramos. That's why we adore him. Porque nos gusta habitar con él, hermanos.
because we love to have fellowship. Hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios es como visitarlo y decir, ¿verdad? Vamos a tener compañerismo. It's like having fellowship with him, you know, going to his home. Y se tiene uno un tiempo muy maravilloso con él. And you have a great time being with him. Pues gracias a Dios, hermano, por este día. Well, we thank God for this day, brothers. Vamos a despedir el servicio. We'll be dismissing the service. El miércoles, entonces, vamos a seguir transmitiendo el servicio de aquí. On Wednesday, we'll be transmitting the service through online. Entonces ustedes de Aurora, que son los que están tomando ventaja, pues si quieren seguir viniendo. And you brothers that live here in Aurora. Allá ustedes. You are privileged to come and however you choose. Los de Chicago no tienen que venir acá, que nos digan si ya empezamos pues allá también. The brothers in Chicago, if you guys would like, you have to let us know that we want to continue worshiping over there in Chicago. Estamos esperando que nos digan, hermano, pero ¿cuándo vas a hacerlos acá en Chicago? We're waiting for you to say, hey brother, when are you going to start having services over here in Chicago? Bueno, hasta que ya no haya uno por ahí que diga, hermano, espérate otras dos, tres semanas, porque todavía tenemos miedo. Nos esperamos, ¿verdad, hermano? Aquí no tienen miedo los de Aurora. I'll start the service until, you know, I stop hearing, you know, brother, you know, two more weeks, you know. I'll start worshiping the Lord when I stop hearing that. Allá en Chicago nos dijeron, aquí empezó con Jesse la infección. Aquí este fue el que empezó todo el rollo. You know, they all blame me for having the COVID. Y luego me culpan a mí. Y luego, ¿para qué el pastor no nos decía que Jesse andaba todo infectado? Ya nos infectó a todos. Mira, aquí ya se nos inquietó lo infectado. And then they blame the pastor. Why'd you let us be all infected? Look, we all got infected. Now we're blessed. Y los que están quejando todavía no quieren reunirse. And the ones that are complaining, they don't want to reunite. Ya está, pasó la infección aquí desde cuándo, hermanos. The infection has passed already, brothers. Válgame Dios. Oh my. No, a veces podemos ser nosotros una excusa de esta pandemia también. Sometimes we can have excuses for this pandemic. Hombre, ¿qué excusa es esa, hermano? Ya viene diciembre y queremos tener servicios especiales. Brothers, December is coming, you know, we want to have special services. A menos que algo otra vez saliera con que ya ven que las autoridades salen con otra cosa, pero si no hay nada, queremos cerrar el fin de año con servicios especiales. You know, we would like to have special services. You know, the only way we cancel it, you know, if they tell us, you know, not to. But I see that we're not having nothing. Hermano, like pero qué tal si tenemos servicios especiales y pescamos, pues vamos a pescar el Espíritu Santo y fuego, hermano. You know, why don't we have the special services? We're going to catch a flu or something. Lord, we should catch the Holy Ghost. That's what eso es lo catch. Que queremos, hermano, que en estos servicios se infecten todos del Espíritu Santo, hermanos. Órale. That's what we want to be infected by the Holy Ghost. That's what we want to de eso se trata, hermanos. That's what is what. Que what todos it is. Salgan bien infectados del Espíritu Santo. That to be all be infected with the Holy Ghost. Así es que no debemos tener miedo, debemos de estar emocionados. We should be very excited. O sea, contentos. Happy. De que todavía Dios no se ha muerto, hermanos. That God. ¿Verdad que todavía that no God se muere? Is still alive. Y lo que nosotros creemos que nunca se va a morir. And we know that he will never die. Entonces no hay razón para nosotros estar muertos tampoco. And we shouldn't be dead as well. ¿Verdad que no, hermano? No debemos ser muertos, hermanos. We shouldn't be dead. No, señor. No, que sir. Que la pandemia siga caminando. May the pandemic continue walking. Y la iglesia de Dios sigue caminando. And the church of God continues walking as well. ¿Qué así dice el canto, hermanos? That's what the song says. Ya parecía que la iglesia estaba derrotada. It almost looked like the church was always turned into pieces. ¿Verdad? Pero la iglesia de Cristo sigue caminando. But the church of the living God still continues walking. Amen. Gracias a Dios. Entonces el miércoles vamos a nuevamente estar transmitiendo aquí. Son bienvenidos los que gusten, hermanos. And Wednesday we'll be continuing the service here, and if you're more than welcome to join us. Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. And we'll let us pray. God bless you and every one of you. Amado Padre Celestial. Loving Heavenly Father. Señor, agradecemos su palabra. Lord, we are thankful for your word. Y agradecemos que nos ayude a entenderla. And we are grateful for you to show us to understand it. Porque si no nos diera el Espíritu Santo. Because if you have not given us the Holy Ghost. Si no nos diera el oído para oír. If you haven't given us the ear to listen. Entonces no habría ningún beneficio. Then there is no benefit to that. Pero cuando usted dice los que tienen oído para oír. But when you say let the have ear let them hear. Es porque hay quien tiene oído también. Because there's because there's also ones that have ear to listen. Señor, deseamos de que si nuestro oído ha estado un poquito pesado, Lord, if our ears a little heavy, deseamos que nos lo aligere. We ask that you sharpened it. Que nos abra bien el sentido espiritual. To open our senses. Y Lord, que podamos seguir, Señor, al que manda aquí. And to continue to follow the one who
Porque la Biblia nos ha enseñado because the Bible has showed us que realmente el que está en control de todo in reality who's in control of all al final de cuentas es el Dios que creó los cielos y la tierra. And in the end of it all is the Lord Jesus Christ. Y luego usted le dio esa autoridad a su hijo. And you gave the authority to your son. Para que él mande. So that he can rule. Para que él reine. So he can rule. Y si nosotros somos obedientes a su palabra. And if we are obedient to your word. También nosotros vamos a mandar con él en el milenio. And we will also rule with him in the medallion. Pero entonces ahora, Señor, queremos que nos dé humildad. Lord, we ask that you give us humbleness. Para poder, Señor, operar la autoridad que usted nos ha dado en humildad. Lord, to obey that humbleness that you have given us to obey. Gracias le damos, Señor, y así despedimos este servicio. We give you thanks, Lord, in dismissing this service. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Dios les bendiga entonces, hermanos. God bless you, brothers. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. We will see you Wednesday. Que tengan un buen día. May you have a blessed day. Amen. Amen.